El sector del transporte representa el 30,7% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero que tenemos en toda España. Y este dato nos muestra el desafío al que nos enfrentamos. Y es un buen punto de partida para arrancar este Foro Transporte y Logística Summit 2024, avanzando hacia la movilidad del futuro. Y como dijo Elon Musk, y realmente pues, que lleva razón, porque esa sostenibilidad es realmente importante para el futuro de la civilización. Igual hay otros seres en el futuro, pero si no estamos nosotros o los que vamos a dejar, todo esto no tiene muchísimo sentido. Hoy tenemos con nosotros en las diferentes mesas a los líderes y referentes de este sector a nivel regional, nacional, incluso internacional, y vamos a discutir las tendencias, analizar lo que está ocurriendo en esta industria, tanto a nivel nacional como internacional, y además situando a la región de Murcia en un punto muy importante, importante para su desarrollo en nuestra queridísima tierra. Temas clave: la transición hacia el uso de esa energía eléctrica, el hidrógeno, el desarrollo de la infraestructura sustentable, la digitalización también de los sistemas de gestión. Hablamos de la mejora de la eficiencia energética, del transporte, de la movilidad, de esa logística, del último kilómetro eficiente. Son solo algunos ejemplos de lo que vamos a ver esta mañana e iniciativas que están marcando ese futuro hacia ese camino de una movilidad mucho más sostenible y mucho más conectada. Por cuarto año consecutivo, y es una alegría estar aquí con ustedes esta mañana, tenemos que darle las gracias por esta magnífica organización a la revista Élite Murcia y también al digital Murcia Diario y por tratar estos temas que son cruciales y que están llevando a un nivel de desarrollo y de competitividad increíble a nuestra región y situándola como un hub de referencia a nivel nacional. Estoy seguro que las ideas que vayáis aportando todos y todas los que y las que participáis en este foro nos van a servir de grandísimo valor, no solo las que hagamos encima del escenario, sino también en las diferentes mesas que hemos dispuesto y en la charla posterior, y buscando ese futuro que sea todavía más prometedor en el transporte y en la logística. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. Y como tenemos que tener unas palabras de apertura, me gustaría darle también la bienvenida y que esté con nosotros Amanda Aquino, que es la directora de Élite Murcia. Amanda, por favor, muchas gracias. Y ahora sí, fuerte ese aplauso. Y logística de la región de Murcia este año, enfocado en la sostenibilidad y en la movilidad del futuro. Y lo celebramos hoy, el Día Mundial del Medio Ambiente. Pero antes quiero dar la bienvenida al secretario de Estado de Transporte y Movilidad Sostenible, al señor José Antonio Santano. Gracias por acompañarnos esta mañana en este foro y gracias por visitarnos en la región de Murcia. Es un placer que esté aquí esta mañana. También quiero dar la bienvenida a nuestra delegada del gobierno en la región de Murcia, la señora Mariela Guevara. Gracias, Mariola Guevara, por acompañarnos esta mañana. Es un inmenso placer que estés aquí también. También quiero dar la bienvenida a nuestro consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades y Mar Menor, que nos acompañará, se integrará a este foro un poquito más tarde. También dar la bienvenida a los miembros de la Asamblea Regional que nos acompañan esta mañana, los delegados del Partido Socialista. Por favor, siéntanse todos bienvenidos y por saludados también a los representantes de las distintas empresas de transporte y logística que nos acompañan esta mañana, a los distintos profesionales, amigos, todos bienvenidos. Gracias por estar esta mañana con nosotros y por supuesto, gracias a todos los patrocinadores, a las empresas que siguen apostando por este tipo de iniciativa que crean un espacio de discusión para poder definir cuáles son esos desafíos que tienen, las oportunidades, los avances de una industria que es vital en la economía regional. La revista Élite Murcia y el digital
Murcia Diario, medios del grupo Séptima Media, celebran esta cuarta edición en este escenario, en T0 Estudios, que es la casa del audiovisual en el sureste español, con más de 10.000 metros cuadrados. Y lo hacemos junto a ustedes, que son los protagonistas, son las figuras más representativas de la industria. Aquellos que están apostando por el sector del transporte y la logística, y que gracias a ello pues, tenemos cada día noticias positivas, cifras que son realmente importantes y casos de éxitos que demuestran que el sector está cada vez más en crecimiento. Como medio de comunicación, celebramos estos espacios para que nuestros lectores y todos nuestros seguidores puedan tener información de la industria y del sector. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Espero que todo el contenido que hemos preparado sea realmente satisfactorio para todos vosotros. Buenos días. Muchas gracias, Amanda Aquino, directora de Élite Murcia. Y lo ha dicho Amanda, contamos con la presencia y es un honor de don José Antonio Santano Clavero, que es el secretario de Estado de Transporte y Movilidad, que nos va a dar la bienvenida en este foro. Así que adelante, señor Santano, por favor. Gracias. Bueno, pues muy buenos días. En primer lugar, tengo que agradecer la invitación a Élite Murcia, a Murcia Diario, por supuesto, por bueno, permitirme dirigir unas palabras en esta jornada. Quiero agradecer la presencia de la delegada del Gobierno, del director de Repsol, compañeros de la Asamblea Regional, empresas, bueno, amigos y amigas. Es un placer, de verdad, estar aquí en este clima permanente de... el climatológico, me refiero al meteorológico. El otro a lo mejor está más complicado, pero la verdad es que es un placer llegar a Murcia y poder estar cenando en una terraza a las 10 de la noche. Ayer vi a mucha gente como en pleno verano. Supongo que esto luego en agosto tiene sus complicaciones, ya lo entiendo, pero comprenderán que yo que soy del norte, que estuve en Portugalete hace 2 días con abrigo porque hacía un vientecito que cortaba, pues la verdad es que esto es agradable, es agradable. Bien, estamos hablando en un foro de transporte y logística y a mí me alegra poder estar aquí porque de nuevo, y en esto insistimos mucho nosotros desde el Ministerio, queremos poner el foco en las cuestiones que son claves para la logística, para el transporte, pero aquí también para la competitividad de la región de Murcia. Son muchas las voces expertas nacionales y regionales del sector que están reunidas aquí y, por tanto, es un placer ofrecer la perspectiva del Ministerio, ¿no? Que es una voz naturalmente autorizada e importante, pero que juega en este sistema de colaboración público-privada como una voz más que quiere, sobre todo, sintonizar con nuestra sociedad y con los retos que tenemos por delante. Yo quiero, en primer lugar, reafirmar el compromiso del Gobierno de España con el desarrollo de la región de Murcia, un compromiso que pretende seguir reforzando los cauces de la colaboración institucional que permitan, entre todos, seguir mejorando el día a día de nuestros ciudadanos. No hay que perder de vista que este es el objetivo de cualquier gobierno y de cualquier institución. Colores políticos aparte, sumar esfuerzos y trabajar juntos para atender las preocupaciones, resolver los problemas de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Es evidente que vivimos un nuevo paradigma en el ámbito de la movilidad o del transporte, ¿no? Vivimos un momento que es un momento de cambio, es un momento trascendental y probablemente no somos conscientes plenamente de lo que estamos viviendo, pero eso no modifica ni un ápice el alcance y la trascendencia de las decisiones que estamos tomando todos juntos en estos momentos, ¿no? Antes los ciudadanos nos pedían unos transportes modernos para desplazarse, para ir de aquí para allá. El transporte se veía como un fin o se entendía como un fin, ¿no? Yo creo que ahora las cosas han cambiado.
Ahora se pide que esta modernidad, esa movilidad, nos facilite el día a día, que sea un factor de equidad, que lo es. El transporte se ve como una palanca para la igualdad de oportunidades. El transporte, la movilidad, se va a incorporar, como saben ustedes, en el proyecto de ley de movilidad sostenible como un derecho ciudadano, como un derecho ciudadano más. Y yo creo que este es el nuevo paradigma ante el que nos encontramos. El transporte no es un medio para alcanzar un fin, el transporte es un fin en sí mismo, es una palanca de transformación de la sociedad, de las ciudades especialmente, y sobre todo es una palanca para garantizar derechos y mejorar la igualdad de oportunidades de nuestros ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y desde este nuevo paradigma, debemos entender la evolución del ministerio. El ministerio al que, como saben ustedes, le hemos añadido un apellido a la movilidad, le hemos añadido por primera vez el adjetivo sostenible. Queremos pasar de ser un ministerio constructor de infraestructuras o solo constructor de infraestructuras a ser un ministerio gestor del transporte y de la movilidad y a ser un impulsor del protagonismo de la movilidad sostenible en este nuevo tiempo. Y con el foco puesto en el futuro y en esa necesaria transformación del transporte y la movilidad hacia la descarbonización y la sostenibilidad, se han impulsado en la pasada legislatura y en lo que llevamos de esta, actuaciones sin precedentes para contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que produce la movilidad, que, como ha indicado muy bien el presentador, en nuestro país es aproximadamente del entorno del 30% del conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto lo hemos hecho gracias a la financiación que nos ha proporcionado en buena medida el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ese plan que no vino de la nada, que fue fruto del esfuerzo y del trabajo de un gobierno y de un presidente del gobierno, como lo fue en su día la llegada de los fondos de cohesión para dar el salto que dio España en infraestructuras. Ahora hemos tenido un plan de recuperación que también a Murcia le está mejorando mucho la vida, y luego lo diré, pero es un plan que nos ha permitido un plan de transformación, por ejemplo, y de renovación de flotas, autobuses, camiones. Es un programa que nos ha permitido apoyar el transporte sostenible y avanzar en la digitalización, que nos ha permitido abrir líneas de incentivos ferroviarios y marítimos, buscando una alianza entre el camión, entre la carretera, los puertos y el ferrocarril. Yo creo que todo esto forma parte, digamos, de la política multimodal, de la política que busca descarbonizar la movilidad que dirige nuestro ministerio, ¿no? Pero también creo que debemos ser conscientes de que estamos dando todavía los primeros pasos de un largo proceso, de una larga transición que tenemos que nos tiene que llevar hasta el 2050, porque en esa fecha tenemos el compromiso de emisiones cero, en Europa al menos, ¿no? Y ese es el objetivo, el horizonte que no podemos perder de vista. Por cierto, quiero destacar también que el sector privado, el sector del transporte, aquí hay empresas importantes, es un aliado. El sector del transporte, como el sector energético, son aliados en esta estrategia de los gobiernos, desde luego de nuestro ministerio. Nosotros lo sentimos así y tenemos que trabajar juntos, sin colaboración público-privada, no vamos a avanzar para cumplir los objetivos de la descarbonización. Por tanto, en el Gobierno y en el Ministerio tienen ustedes un aliado y, desde luego, vamos a tratar de continuar con las políticas que favorecen nuestra descarbonización en línea de lo que ahora les señalaré, ¿no? La estrategia de descarbonización, que, como les digo, tiene ese horizonte del 2050, tiene que ir cumpliendo hitos en el camino. No vamos a llegar al 2050 si en el 2030 o en el 2040 o en medio, en el 2035, no vamos cumpliendo hitos intermedios. Y por eso nosotros hemos puesto el foco, literalmente, en la transformación del transporte y la movilidad, que es un reto, sin ninguna duda, pero esto tiene un impacto enorme en la población, en la ciudadanía y en las empresas. Y este es un sector, además, que presenta retos tecnológicos, y hablo de las mercancías, y hablo de los pasajeros, y hablo de la aviación, y hablo del transporte marítimo, como del transporte por carretera. Porque todos juntos, con el conjunto de tecnologías y de nuevos combustibles, tenemos que ir avanzando hacia ese objetivo. Es verdad que la fuente de financiación que hemos tenido hasta ahora, la fuente extraordinaria que han sido los fondos Next, se va terminando. Y realmente en este momento el Ministerio, que tiene asignados más de 13.000 millones de euros para las políticas de movilidad sostenible, de inversión en infraestructuras,
tiene prácticamente ese conjunto de dinero ya asignado. Pero nosotros estamos mirando al futuro y buscando un nuevo marco de financiación para lo que nos queda por delante. Les decía antes, por ejemplo, hemos agotado los 400 millones de euros que teníamos destinados a la renovación de flotas. Tenemos todavía peticiones por más de 260 millones de euros. El Comité Nacional del Transporte por Carretera, los fabricantes de autobuses y de camiones nos piden continuar con el esfuerzo de manera apremiante. Es evidente que nosotros lo vamos a seguir haciendo y tenemos que buscar ese nuevo marco financiero precisamente para continuar el camino, ¿no? Yo no quiero tampoco desaprovechar esta ocasión para recalcar que Murcia es uno de los polos fundamentales precisamente de transporte de mercancías por carretera. Cuenta con un tejido empresarial pujante. Aquí hay algunas empresas a las que he podido saludar hace un momento que son realmente potentes y es una referencia también este sector, y lo es en Murcia, en su apuesta por la digitalización y la descarbonización del transporte, ¿no? La dimensión y la relevancia de muchas de estas empresas de este territorio murciano sirve de ejemplo y efecto tractor para el resto de empresas de transporte por carretera, por lo que su importancia trasciende, y esto quiero dejarlo muy claro, a la propia comunidad autónoma. Necesitamos avanzar también en el aéreo y en el marítimo. Así, por ejemplo, en transporte marítimo necesitamos ayudas que van a ser importantes para transformar flotas, tienen que llegar nuevos combustibles. Tenemos que establecer corredores verdes marítimos y en el caso del aéreo, por ejemplo, estamos impulsando y lo vamos a seguir haciendo con más intensidad los conocidos como SAF, los combustibles sostenibles en la aviación. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Nosotros, como saben ustedes, a partir de 2027 vemos el transporte como el principal contribuyente en los ingresos derivados del sistema de comercio de derechos de emisión, los ETS. Esta contribución va a ser especialmente relevante a partir de ese año, a partir del año 2027. Pero ya este mismo año vamos a alcanzar importes relevantes con la incorporación del marítimo al comercio de derechos de emisión. Y tampoco queremos olvidar la financiación que nos puede proporcionar el Plan Social para el Clima, que debe destinar a usuarios y a microempresas vulnerables en el transporte y la edificación una cantidad importante de dinero para que se produzca la transformación de la movilidad. Para que se hagan una idea de las cifras de las que hablamos, España dispondrá de 7.000 millones de euros aproximadamente en el periodo 2026-2032 de este Fondo Social para el Clima, al que deberemos añadir con nuestro propio presupuesto aproximadamente un 25% más, es decir, que estaríamos hablando aproximadamente de unos 9.000 millones de euros, a los que hay que sumar también los del Fondo de Descarbonización, esas aportaciones que el marítimo ya, la aviación y a partir del 2027 la carretera va a ir realizando a este fondo para que se produzca la transformación de nuestra movilidad. En nuestra opinión, y en eso estamos trabajando con el resto de ministerios, una parte importante de estos ingresos tiene de lo que es el régimen de comercio de derechos de emisión y del Plan Social para el Clima, debe utilizarse sin ninguna duda para avanzar en una movilidad más sostenible. Y eso es lo que vamos a buscar y lo que estamos buscando, un nuevo marco financiero que sustituya esta inyección extraordinaria de dinero que nos está aportando durante estos últimos años los fondos Next, ¿no?, del Plan de Recuperación y Resiliencia. ¿Todo esto significa que debemos dejar de construir infraestructuras? No, lo digo con rotundidad. Tendremos seguramente que ser mucho más eficientes. La Ley de Movilidad Sostenible, además, establece un camino para establecer sobre todo lo que es el beneficio social, socioeconómico y medioambiental a la hora de definir las nuevas infraestructuras. Eso significa que vamos a tener que tener en cuenta mucho más que nunca lo que son las variables del cambio climático, pero no podemos dejar de construir infraestructuras, las necesitamos para nuestro desarrollo económico. Y quiero dejar claro que para nuestro ministerio no hay una movilidad sostenible, no hay sostenibilidad sin desarrollo económico. Son dos caras de la misma moneda. Necesitamos sostenibilidad y necesitamos crecimiento económico para que las cosas avancen, ¿no? Y con esta óptica estamos invirtiendo muchísimo dinero en infraestructuras también aquí en Murcia. Y quisiera bajar un poco a tierra, ¿no?, en esta última parte de mi intervención. Fíjense, desde junio del 2018, que es cuando llegó este gobierno, en Murcia tenemos en marcha, cuando digo en marcha es en ejecución, es decir, en obra,
o terminada o ejecutándose, 1.600 millones de euros. Esto, si lo traducen ustedes a cifras quizá menos grandiosas y más fáciles de entender, supone que estamos invirtiendo todos los meses, desde que llegó el gobierno, en el año 2018, más de 23 millones de euros. Si prefieren ustedes decirlo en términos diarios, estamos invirtiendo todos los días, desde hace 6 años, en Murcia, 750.000 euros. Y si nos referimos a licitaciones, es decir, obras que están ejecutándose, más las obras que se van a ejecutar porque están ya licitándose, estamos hablando de casi 3.000 millones de euros, duplicando la cifra de la que les hablaba. Por tanto, tenemos un compromiso con la región de Murcia y tenemos la mano tendida a las instituciones de Murcia para que este compromiso se multiplique. Nosotros, desde luego, tenemos una apuesta estratégica por el ferrocarril. Queremos impulsar el ferrocarril, no solo en Murcia, en el conjunto de España. Es el tren de los pasajeros. Se habla mucho de la alta velocidad. Saben ustedes que estamos por encima de los 44 millones de pasajeros en España ya en alta velocidad. Pero queremos darle un impulso también a todo lo que son las cercanías, porque es lo que afecta a la vida diaria de las personas. Pero aquí hay empresas del mundo del transporte. También les quiero dar un mensaje, porque las mercancías por ferrocarril tienen que crecer y lo tienen que hacer en alianza con la carretera. Creemos que las autopistas ferroviarias, la unión del puerto con el ferrocarril y con los nodos logísticos, los estratégicos que tenemos en España, tiene que permitirnos llegar al 10% de mercancías que se transporten por ferrocarril frente al escasamente 4% que hoy tenemos. Es un reto enorme, tenemos que más que duplicar la capacidad del ferrocarril de aquí al 2030, pero yo creo que lo podemos hacer y lo debemos hacer en alianza con el mundo de la carretera, con el mundo del transporte de mercancías por carretera. Aquí también Murcia es una pieza clave del corredor mediterráneo. En el corredor mediterráneo estamos haciendo un esfuerzo gigantesco, ¿no? Yo les diría que hay muy pocos proyectos, no solo de transporte, sino de política general, que hayan recibido estos últimos años un apoyo, una inyección, un impulso económico de un gobierno tan importante como el que está recibiendo el corredor mediterráneo. En todas las comunidades por las que discurre hay obras en marcha, a lo que hay que añadir el conjunto de proyectos constructivos y estudios informativos en los que estamos trabajando. Fíjense, desde 2008 hemos puesto en servicio 630 kilómetros y desde 2018 hasta hoy ha aumentado la longitud en otros 310 kilómetros. Ahí tienen un poco la proporción de los tiempos de inversión y de los resultados prácticos. Y esto es simplemente por la apuesta, por el compromiso fuerte que está teniendo el Ministerio y el Gobierno. Nosotros queremos seguir avanzando entre Algeciras y la frontera francesa porque tenemos previsto superar los 380 kilómetros de ampliación del corredor mediterráneo con las próximas puestas en servicio. Y aquí Murcia, y lo quiero decir alto y claro, es una pieza clave, ¿no? En este momento la conexión de Almería a Murcia avanza a velocidad, es decir, de crucero a alta velocidad, porque tenemos ya todos los tramos de la plataforma, que son 200 kilómetros, con obras en ejecución o finalizadas, incluyendo la llegada a Almería, la transformación de su estación en nodo de intermodalidad, el trazado por Lorca y la estación de Sutuyena, y de la que lo único que queda por iniciar en este momento es, por un lado, el ramal Pulpí-Águilas, que no afecta al tronco central, al tronco fundamental de la línea Murcia-Almería, y por otro, las estaciones de Totana, cuyas obras se licitarán próximamente por algo más de 9 millones de euros, y la de Vera-Almanzora, cuyo proyecto estamos redactando. De esta manera, de los más de 3.600 millones previstos para la realización de esta conexión, se encuentran ejecutados ya más de 1.785, la mitad del conjunto de las obras. Estamos también con la conexión de Murcia a Cartagena, dando todos los pasos para acelerar las obras y en la remodelación del acceso ferroviario a Cartagena. Además, en la movilidad del futuro, con las personas en el centro de las políticas públicas, el fomento del transporte público, y aquí estamos en una ciudad importante, es básico. Quiero destacar la puesta en marcha de los servicios de proximidad entre Murcia y Cartagena, la gratuidad de los abonos de cercanías, media distancia convencional y de las líneas de autobús de titularidad estatal, así como los descuentos del 50% de los abonos AVAN que se han prorrogado. Una medida con la que hasta ahora los viajeros con origen y destino en la región de Murcia se han ahorrado más de 7 millones de euros.
A esto podríamos añadir hoy, después de la decisión de ayer del Consejo de Ministros, la puesta en marcha también este verano del programa Verano Joven, que fue un éxito, es un éxito para el turismo, es un éxito para nuestro sector cultural y turístico y es sobre todo una enorme ayuda para nuestros jóvenes que viajan por España y por Europa con unos descuentos de hasta el 90% en algunos casos. Quiero también aquí, aprovechando mi intervención, recordar y sostener el compromiso que el Ministerio firmó con el Ayuntamiento de Murcia para la ampliación del tranvía en la ciudad. Ese protocolo ha cumplido más de un año. Nosotros mantenemos nuestro compromiso. Vamos a transmitírselo también al Ayuntamiento de Murcia, pero queremos que quede claro que estamos comprometidos, nos sentimos comprometidos y seguimos pensando que ese proyecto, si va adelante, pues tendrá la financiación que en su día acordamos, es decir, un tercio de la inversión, creo recordar que algo más de 30 millones de euros. Somos conscientes también del gran interés de la región y su entorno, que es compartido por el Ministerio, en el arco noroeste, en todo lo que tiene que ver con las conexiones por carretera. Seguimos avanzando en los tres subtramos de un proyecto importante para descargar tráficos a su paso por Murcia y mejorar la movilidad de los ciudadanos. Actuamos también en la 7, en el entorno de Murcia, donde el pasado mes de abril adjudicamos las obras del tercer carril entre Crevillente y Orihuela. Esta situación se une a la puesta en servicio desde el pasado mes de enero del último tramo de la autovía 33, Yecla-Murcia-Caudete-Albacete, con una inversión de 122 millones de euros. Con la apertura de este tramo de 16 kilómetros de longitud, tenemos culminada la autovía que supone una alternativa de mejor calidad y menor distancia para el transporte entre Valencia y Murcia, que permite esto reducir sin duda los tiempos de viaje y las emisiones. El Ministerio ha invertido en total 510 millones de euros en la construcción de la A33 de unos 90 kilómetros. Solo con esta nueva infraestructura se reduce en 42 kilómetros la longitud del recorrido entre Murcia y Valencia, permitiendo un ahorro de 25 minutos en el tiempo de viaje. Como ya destacó el ministro en enero, este tramo es símbolo de sostenibilidad y lo quiero destacar porque por primera vez en España, y ha sido aquí, se ha construido un pavimento de hormigón armado ejecutado en dos capas con el sistema fresco sobre fresco que nos ha permitido usar hormigones diferentes en cada una de las capas, realizando así un consumo más eficiente y respetuoso de los recursos naturales. Un sistema que además requiere menos actuaciones de conservación al ser mucho más durable y por tanto más sostenible. La sostenibilidad de nuestras carreteras depende de cómo las construimos y de cómo las usamos. En definitiva, y termino ya, construimos país con carreteras más seguras, construimos futuro abriendo oportunidades para los vecinos y vecinas, para las empresas, cuando acortamos los tiempos de viaje, por ejemplo, entre Murcia y la Comunidad Valenciana y el resto de España. Quiero terminar expresando el deseo de seguir trabajando juntos. Nosotros somos aliados, somos un gobierno y un ministerio que tiene al frente a dos personas que han sido alcaldes. El ministro Óscar Puente fue alcalde de Valladolid, yo he sido muchos años alcalde de Irún. Entendemos lo que es la acción institucional, entendemos lo que es respetar las preocupaciones de los ciudadanos y entendemos muy bien lo que es colaborar entre todos, dejando al margen los colores políticos para avanzar, porque eso es lo que nos pide la ciudadanía y creemos en lo público y creemos desde luego en que las políticas, cuando suman entre instituciones, en realidad lo que hacen es multiplicar. Y termino, por supuesto, agradeciendo a Élite Murcia y a Murcia Diario la invitación al encuentro, la oportunidad que me han brindado para dirigirme a todos ustedes. Bueno, les digo que volveré pronto a Murcia porque tenemos pendientes las reuniones de dos sociedades de integración ferroviaria, son muy importantes para nosotros, Murcia y Cartagena, y bueno, cuando volvamos, que será poco después del verano, para abordar y rematar las operaciones que quedan pendientes en ambas ciudades, pues espero tener oportunidad de seguir conversando y dialogando no solo con las instituciones de Murcia, sino también con la sociedad civil y con el mundo de la empresa, que tengo que decir desde aquí que admiro, especialmente el de la carretera, al que conozco muy bien, por cierto, de mis años de alcalde de la ciudad de Irún. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias al secretario de Estado de Transporte y Movilidad. Además, doy fe lo que decía de Murcia-Valencia, Valencia-Murcia, porque hace unos días estuve viendo a Lucas Murcia en la Fuente de San Luis ganar la eliminatoria de cuartos de final de la ACB y que tardé una hora y 52 minutos, ponía el GPS. Fue una auténtica maravilla. Quiero que hagan también un ejercicio. Nos vamos a ir a la infancia. Años
60. Para algunos eran los 60, los 70, los 80, los 90. Hay gente de todas las edades. Y cuando venía yo preparando estos días el foro, la palabra transporte, a mí a nivel usuario, el transporte me evocaba amor, me evocaba buenos momentos, ilusión. El viaje que hacíamos la familia a Albacete a ver a mi abuela, que era natural de allí. Las canciones que se ponían en el cassette. Un viaje en globo que hice en uno de los primeros reportajes recorriendo los cielos entre Alicante y la región de Murcia. Es una experiencia para toda la vida. Ir a visitar a unos amigos que trabajaban en un crucero y estar pasando por un fiordo noruego con las paredes de las montañas pegadas al barco. Creo que son sensaciones preciosas. Y eso acompaña nuestra vida. También acompaña cuando te pillaba el camión delante y te fastidiaba todo el trayecto. Pero bueno, eso es de lo que vamos a hablar ahora. No del transporte a nivel usuario, sino del transporte de mercancías. ¿Cómo está el panorama actual y cómo estáis? Las referencias de este sector a nivel región de Murcia, nacional e incluso internacional. Enseguida vamos a tener encima de este escenario a don José Pérez, que es el director de comunicación del grupo Zambudio, para moderar el primer panel. Pero antes, este vídeo que tenemos preparado. Buenos días, señoras y señores. Gracias a todos por su asistencia. Estamos en el mejor sitio para hablar de transporte. Estamos en el Centro de Integrado del Transporte del municipio de Murcia. Estamos en una zona poblada de empresas de transporte y de logística. Estamos además al lado de la sede de la patronal, de Freud. O sea, estamos en el lugar donde están las empresas y los trabajadores del transporte y la logística de la región de Murcia. Y bueno, y dicho sea de paso, estamos en uno de los mayores centros de producción audiovisual del sureste peninsular. Bueno, la primera mesa de este panel, de este foro, se presenta con un título que podríamos denominar de amplio espectro, ¿no? Tan amplio como interesante. Panorama actual del transporte de mercancías. Bajo este epígrafe tenemos que hablar, obviamente, de sostenibilidad, de transición ecológica, de digitalización, de innovación, de costes operativos, de nuevas dinámicas de los mercados que afectan naturalmente al sector de transporte. Vamos a ver una palabra que, si quisiéramos, podríamos monopolizar toda la mañana nosotros solos, pero no lo vamos a hacer. Vamos a hablar brevemente unos minutos de algunos de estos temas, de los más importantes al menos. Antes de presentarles a los intervinientes, que ya los tenemos aquí con nosotros, vamos a hablar brevemente de seguros. Yo creo que convendrán ustedes conmigo que a una correduría de seguros le debemos, se le puede exigir agilidad, que sea resolutiva, que sea sobre todo confiable. En este sentido, les vamos a presentar al presidente de una empresa, de una compañía, que yo creo que reúne sobradamente todas estas cualidades. Quienes conocen a Mariano Albaladejo, el presidente de GESA Mediación Seguros, Correduría y Seguros y Reaseguros, quienes le conocen, que es mucha gente la que le conoce, saben que la empresa de Mariano, y Mariano también, es un hombre comprometido con su empresa y con sus clientes. Vamos a saludarlo. Señor Albaladejo, por favor, buenos días. Adelante.
Adelante, Mariano. Así, en números en redondos, a trazo grueso, podemos decir que en este momento hay más de 30.000 camiones a los que GESA da cobertura, que están circulando por toda Europa en este momento. Eso es una responsabilidad importante, se me antoja, ¿no? Bueno, sí, correcto. Hola, José. Bueno, quería empezar, bueno, pues agradeciendo, como no, a Tercero Estudios, a Amanda, de la revista Élite, a Murcia Diario, por este foro tan maravilloso, porque creo que es el momento de que todos los empresarios estemos unidos. Son momentos duros y yo creo que hay muchos cambios muy rápidos y la región de Murcia necesita esta clase de foros para estar reunidos, ¿no? Para estar juntos. Uh-huh. A tu pregunta, sí, más de 30.000 camiones están dando vueltas por Europa y dándole servicios a esa mediación. Uh-huh. Y decía que es una responsabilidad importante, ¿no? Y un orgullo también, supongo. Un orgullo, claro que está, porque tenemos que dar servicio 24/7, los 365 días del año. Y bueno, el transporte sí nos necesita y ahí estamos con ellos. Decíamos que Mariano es el presidente de GESA Mediación, Correduría de Seguros y Reaseguros. Lo de los seguros los tenemos todos claro, pero ¿qué son los reaseguros? Pregunto desde la ignorancia. Bueno, no voy a entrar en el tema técnico porque es muy complicado, pero bueno, es un mercado mayorista donde tenemos que estar continuamente yendo porque el mercado nacional está más flojo, el mundo del seguro. Y bueno, en el caso, si no sé, aquí hay más de un transportista que se acordará en los tiempos que, y no hace mucho, teníamos problemas con los polizones. Y bueno, GESA, por medio también de la Federación de Transporte, creamos un protocolo a nivel internacional, concretamente en el mercado mayorista en Alemania, para que tuviesen cubierto, ¿no?, ese tema. Bueno, el término tendencia se emplea sobre todo cuando nos referimos al mundo de la moda, del diseño, pero quizá en el sector del seguro también podemos hablar de tendencias en este año 2024. Sí, tenemos que cambiar mucho porque tenemos que salirnos del mercado tradicional, porque verdad, estamos hablando de sostenibilidad y seguridad en el mundo del transporte, ¿no? La sostenibilidad, pues os pongo un ejemplo ahora mismo sobre los temas de vehículos eléctricos, pues tenemos un problema porque muchas aseguradoras no quieren cubrir el tema del incendio. Nosotros, y perdonadme, en GESA sí lo tenemos cubierto en ese mercado que estamos hablando. Y luego en la seguridad sobre el tema de los vehículos, bueno, pues os diré, ¿no? Hoy en día para atropellar a alguien tenemos que desconectar la mitad de los sistemas de seguridad de un vehículo y empujar el coche para atropellarlo. Es decir, que hoy en día es la seguridad en los vehículos. Bueno, ¿qué pasa? Que bueno, la frecuencia ha bajado. Cuando hablamos de frecuencia, de siniestros diarios, pero es verdad que está subiendo el impacto. Ya los vehículos ya no valen lo mismo que antes. GESA es una empresa ya consolidada en el sector, pero eso no es óbice para que tengan retos. ¿Qué retos más inmediatos se plantean ustedes en el futuro? Bueno, los retos es seguir creciendo, estar cada día más con el transporte. Llevo casi 35 años junto al mundo del transporte. De ahí vienen las ideas de ir cambiando, de cambiar el mercado, salir a mercados un poquito más blandos para que darle servicio al mundo del transporte. Queremos seguir estando en el mundo del transporte, seguimos avanzando, queremos seguir sacando nuevos productos porque ellos lo exigen y bueno, y seguir haciendo, porque es verdad que el mundo del transporte es complicado. Hoy en día saben ellos también que, por ejemplo, en el tema del personal es muy difícil, pero bueno, esperemos, ¿no?, que se vaya arreglando, que la clase política, que sé que estáis aquí, sigáis ayudando al transporte, a la agricultura, a la empresa y al comercio. Una última pregunta, Mariano. Como profesional que lo eres, no del sector propiamente del transporte, pero sí de una empresa que presta servicio a los transportistas, ¿cómo ves el futuro? Casi una pregunta, casi para una pitonisa, pero bueno, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué observaciones haces? Yo llevo 35 años como empresario. Antes me preguntabas una cosa y sabía de a dos años, a un año. Bueno, aquí hay muchos más empresarios, muchos más grandes que nosotros, ¿no? Pero a seis meses vista no sé lo que va a pasar. Hoy en día esto es una locura, ¿no? Porque hoy se está hablando de vehículos eléctricos, ahora estoy escuchando el hidrógeno. Claro, eso luego hay que adaptarlo a esos contratos de seguro que para que salgan, bueno, en caso de accidente que se le indemnice, ¿no? Entonces, a seis meses vista, que lo máximo, Pepe, que te puedo contar, pues que, no sé, que habrá cambios y supongo que el tema eléctrico irá a menos, supongo. Y luego, claro, eso también nos afecta a nosotros porque tenemos que adaptar esos contratos de seguros que luego hay que venderlos también a nivel internacional. Muy bien. Mariano Baladejo, gracias por acompañarnos y te invitamos a que sigas el foro porque yo creo que se van a decir cosas muy interesantes. Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Muy bien. Bueno, para abordar el tema de este coloquio, no podemos ceñirnos a la región de Murcia, obviamente, porque nuestros camiones están en este momento circulando por toda Europa, un espacio geográfico por el que transitan diariamente más o menos 6 millones de vehículos, muchos de ellos de aquí, de la región de Murcia. En España, el transporte de mercancías por carretera es un sector clave para la economía, puesto que genera 600.000 empleos directos y representa más o menos casi un 5% del PIB. Se trata de un sector que se enfrenta a numerosos retos, no exentos de dificultades o, cuando menos, de incertidumbres. Para comentar este asunto, hemos reunido, ahora ya sí les presentamos, a Andrés Valverde, que es el director de operaciones del Grupo Primafrío. Buenos días. También nos acompaña José Ángel García, director de marketing de SP Solutions. Buenos días. Buenos días. También saludamos a Juan Jesús Sánchez, que es el director general de Disfrimur. Buenos días, Juan. Buenos días. Y a Diego Sánchez, que es director corporativo de proyectos del Grupo Caliche. Buenos días. Buenos días. Bueno, les pregunto, van dando su opinión. ¿Es quizá la transición ecológica el principal desafío que tiene actualmente el sector del transporte de mercancías por carretera? ¿Quién quiere empezar? ¿Andrés? Venga. Adelante. Yo. Buenos días y dar las gracias por la oportunidad de poder hablar de nuestro sector y de los desafíos que tenemos. Efectivamente, esto es un desafío muy grande, pero yo empezaría primero por entender lo que somos. Y, lógicamente, desde los 40 años que llevo en transporte logística de fruta y verdura, hablaré de la fruta y verdura. Nosotros somos empresas de servicio, independientemente de que una empresa sea más grande o más pequeña. El servicio se compone de dos cosas muy básicas. Yo soy director de operaciones e intento ser muy directo. Unos costes repercutidos a precio cliente que tenga un equilibrio que nos permita vivir y una capacidad operativa que nos permita dar ese servicio. Todo lo que se hable, todo lo que se haga, que merme eso directamente es atacar la línea de flotación de una empresa de servicio. En cuanto a la transición ecológica, lógicamente es un desafío muy importante, necesario. Lo afrontamos desde el convencimiento. De hecho, llevamos ya años en Primafrío con camiones de gas, camiones eléctricos. Hemos creado una sociedad conjuntamente con la SNCF francesa, una empresa ferroviaria, para poder hacer transporte por tren. Pero al final llegamos siempre a la misma conclusión. Topamos con el problema del coste, porque hay un juez que se llama el mercado, que es el que dicta las condiciones, y con una capacidad mermada de servicio, en calidad y en cantidad. Esos son los desafíos que tenemos que afrontar en la transición ecológica, no olvidando que tenemos otros cuantos también que son muy importantes. Al final es un paquete lo que tenemos por delante. Para eso necesitamos la empresa hacer una reflexión, acometer reformas, pero también necesitamos ayuda de las administraciones, obviamente. Muy bien, a ver, más opiniones. Por ejemplo. Pues estoy de acuerdo. Sí que es cierto que podemos tomar el tema de la actualización ecológica y la sostenibilidad como una oportunidad precisamente para mejorar nuestros servicios. ¿De qué manera? Pues evidentemente para ser sostenible y para hacer una disminución de la huella de carbono de una empresa de transportes, pues una de las principales cosas es, en primer lugar, medirla. El Grupo Caliche la midió en 2017 y se puso un objetivo de disminución de un 25% en 5 años. Ese objetivo está cumplido. Ahora hemos puesto otro de 20 años, o sea, perdón, de los próximos 5 años. Disminuir otro 20%, y esto lo que te lleva es a, bueno, se generan ideas, se generan nuevas propuestas, y al final conseguimos digitalización, optimización de rutas, digamos que una convergencia de servicios que tienen que habilitarnos a dar un mejor servicio y utilizar en toda regla la multimodalidad. ¿Por qué digo esto? Porque al final tienes que invertir en flotas con camiones mucho más modernos, que es lo que se está haciendo, invertir en digitalización, en nuevos softwares para control de gestión y optimización de rutas, porque evidentemente hay más cargas que antes con la irrupción
de todo el tema de el e-commerce, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de plataformas intermedias te puede hacer, si tienes una buena gestión por medio de un buen software, pues te puede hacer que tengas más capacidad de carga o que cargues más mercancías haciendo menos kilómetros. Entonces, el lado bueno de esto es ese. Y desde luego estoy de acuerdo también en que efectivamente, pues, tema de ayudas sería muy importante para el sector también, ¿no? Seguramente lo comentaremos ahora. En el caso de SP Solutions, ¿cómo conviven ustedes con ese tema de la transición ecológica? La transición ecológica está llegando al mismo tiempo que algo que estamos viendo este siglo, que es la inmediatez. El cliente cada vez quiere las cosas antes, las quiere mejor, las quiere más transparentes y, como hemos comentado, las quiere más sostenibles. Al final, por encima de la tecnología que se puede aplicar a vehículos, por encima de las regulaciones que pueden mermar muchas veces cómo entramos con el vehículo tradicional a las grandes núcleos poblacionales o grandes núcleos de distribución, hay una cosa básica, y lo comentaba Diego, y es que tenemos que apoyarnos en la digitalización. La digitalización no solo nos está permitiendo ser más transparentes de cara al cliente, sino está permitiendo optimizar rutas, la posibilidad de hacer cambios en rutas. Y después, todo lo que estamos aquí en esta mesa, estamos invirtiendo en otra serie de plataformas logísticas repartidas por toda Europa que nos permiten realizar cambios y llegar al cliente en el menor tiempo posible, con la mayor calidad de servicios posible, consolidando muchas veces la mercancía en ruta. Ya no salimos de Murcia como se salía antes, sino que posiblemente recogemos en toda España, consolidamos en Zaragoza, en Barcelona o incluso muchas veces hasta en el centro de Europa, y desde ahí vamos al cliente para responder sobre todo a lo que te decía al principio, Pepe, y es que la inmediatez lo está moviendo todo, por encima incluso de la sostenibilidad muchas veces. El cliente quiere que las cosas le lleguen, como decía Andrés, que le llegue al mismo precio o incluso, si puede ser, más barato, que le llegue sostenible si puede ser, pero sobre todo que le llegue antes. Y en el caso de Filmur, Juan, ¿cómo priorizan entre la transición ecológica, la operatividad, la rapidez? ¿Cómo lo están gestionando? Buenos días, gracias por la invitación a la revista Élite. Bueno, nosotros en Difimur lo que hacemos es que queremos ser eficientes y sostenibles. Y esto es lo que nos mueve cada día, ¿no? Somos una empresa de pensar, decir y hacer. Y los hechos ahí están, ¿no? Es decir, vamos a dar un dato de que más del 95% de la mercancía en este país y casi en Europa se transporta por carretera. Entonces nos hace ser unos actores principales y tenemos la responsabilidad y tenemos la ocasión de tener que cuidar mejor nuestro planeta y reducir las emisiones. Hemos hecho cosas interesantes de aquí hacia atrás, pero también vamos a hacer muchas más de aquí hacia adelante. La descarbonización es una oportunidad importante, muy importante para todas las empresas de transporte. Y en Difimur hemos hecho cosas como traer el gas natural vehicular a la región de Murcia y a otras regiones. Hemos tenido la electrificación. Vamos a traer el primer cargador MCS de 1.200 kilovatios. Estamos trabajando para traer el primer semirremolque fotovoltaico 100%. Sí, y estamos aprovechando el momento para intentar ser una empresa diferente y aportar soluciones eficientes a nuestros clientes. Sin abandonar la línea de la transición ecológica, esa transición no ha de ser necesariamente a lo eléctrico. De hecho, hay un informe reciente, tan reciente como que es de esta misma semana, anteayer lunes, un informe elaborado por la consultora NTT Data, y que sostiene que los combustibles renovables permiten mayor reducción de emisiones a menor coste. En este mismo foro, en otra mesa posterior, va a intervenir el director de Repsol en Cartagena, que acaban de presentar también su combustible verde. ¿Qué opinan sobre este respaldo que se le está dando, se le pretende dar a los denominados combustibles verdes? A ver, Andrés. Bueno, algo conozco del informe. Yo sigo en la misma línea con la que he empezado. Al final, está claro que tiene que haber una transición, pero está claro también que tenemos que buscar las mejores soluciones, y las mejores soluciones son en costes y también, digamos, en la infraestructura. Nosotros, como he dicho antes, tenemos experiencia desde hace años con camiones a gas, con eléctrico, con tren. Son soluciones que se pueden aplicar a algunas operaciones en concreto, pero para la operación global no llegamos todavía. Entonces, claro, nosotros hablamos de larga distancia. Si hablamos del eléctrico, el eléctrico nosotros lo estamos usando en Murcia, en local, para recogida o para distribución a tiendas. Me parece perfecto, distribución por las noches en las ciudades,
Pero claro, estamos hablando de nuestro sector, que es larga distancia, y la larga distancia no da para eso. Hidrógeno, combustible renovable, perfecto. Ahora, independientemente del coste, lo que hay que tener claro también es la red de abastecimiento. O sea, nosotros hemos hecho pruebas con fabricantes y hay sitios donde no se puede repostar. Tú tienes que calcular exactamente la ruta para encontrar un sitio donde tengas que repostar. Todas esas son las cosas que creo que hay que concretar y poner en marcha. A partir de ahí, por supuesto, no hay una solución única, creo yo. Por lo que veo, ahí, como he dicho, por ejemplo, la solución del eléctrico se adapta muy bien a la corta distancia, distribución a tienda. Yo creo que hay que hacer una reflexión sobre todo eso y buscar la mejor solución para cada operativa. Claro, o sea, al final seguramente cada empresa tendrá que buscar la solución adecuada a sus necesidades. Será un poco eléctrico, será un poco gas, será un poco combustible renovable, será... ¿En Caliche cómo están trabajando esto? Bueno, Caliche, la sostenibilidad está presente hasta en las tomas de decisiones. Es un, digamos que lleva un paradigma dentro de nuestra empresa, ¿no? Lo que hacemos es hacer un mix energético dentro de lo que es nuestra convergencia multimodal y nuestros transportes de cara a la logística integral, que es esa convergencia multimodal, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Pues estamos muy pendientes de las nuevas tecnologías, de lo que estamos hablando, ¿no? De los nuevos proyectos, de las nuevas realidades en las tecnologías de las flotas, que habrá que renovar llegado el momento. Habrá que tener muy en cuenta también las redes para poder repostar, evidentemente. Eso lleva aparejado, desde luego, un trabajo importante en TICs y en digitalización, así como en software. Va todo de la mano. Al final va todo de la mano. Se trata de una modernización que se puede considerar como una gran oportunidad. Bueno, evidentemente tendrá un camino que recorrer, pero bueno, hay que recorrerlo. Desde luego, el Estado, siendo el transporte por carretera totalmente estratégico, porque al final lo que estamos haciendo es servir a las personas, a las industrias, a las personas directamente con productos perecederos, con lo cual, pues, por nuestra parte estaremos muy pendientes y acometeremos cualquier inversión que haya que hacerse a ese respecto. Una ventaja que tenemos, pues que Grupo Caliche es una empresa que está muy diversificada y entonces, bueno, pues tenemos muchas maneras de agarrarnos y muchas maneras de investigar y muchas maneras de llegar a sitios donde en principio parecía bastante difícil y luego te sorprendes que la propia plantilla de Grupo Caliche, al hilo de todas estas situaciones, es muy creativa y nos dan constantemente ideas, ¿no? Entonces, nosotros estamos pendientes de este asunto y dispuestos a estar ahí. Y en materia energética, en el caso de SP Solutions, ¿tienen alguna decisión o camino decidido para tomar? Pues nosotros apostamos hace 3 años por el gas. Después, nos topamos con la guerra de Ucrania, que nos reajustó un poco el mercado. Lo que decía Andrés, al final todos los vehículos eléctricos de gas lo estamos encauzando mucho más en rutas fijas, en distribución, sobre todo en el eléctrico, porque la autonomía llega hasta donde llega y se puede hacer lo que se puede hacer. Y nosotros directamente, hasta que no esté una tecnología más asequible, porque el informe está muy bien en cuanto a precios de gas, a precios de electricidad, pero se nos olvida el costo que tienen esos vehículos, que muchas veces cuadriplica el coste de un camión normal. Entonces nosotros al final tenemos a nuestra mano una herramienta que son la digitalización. Hemos creado para todos los camiones un gemelo digital, un camión que está en la nube, donde nos va cuadrando, nos va optimizando los tiempos de conducción, los kilómetros recorridos, el repostaje de ese camión, con la posibilidad, como te comentaba antes, de poder hacer cambio en ruta, con la posibilidad, por ejemplo, cuando vamos a países nórdicos, de poder utilizar el tren. Y en eso estamos trabajando hasta que tengamos una tecnología que esté disponible, lo primero, que no lo está ahora mismo, que genere una autonomía muy superior para lo que hacemos casi todo lo que estamos aquí, que es el transporte de larga distancia. Y después, lo que decía Andrés, y tiene también razón, y es que en la infraestructura eléctrica que se está implantando, los tiempos de carga son demasiado
amplios todavía hasta que la tecnología no vaya equiparando eso y sobre todo se vaya reduciendo el coste, flotas como hay aquí de 500, 600 o 1.000 o 3.000 camiones, pues pasarnos al eléctrico es de momento una quimera. No sé si esto será un quebradero de cabeza para Dilfrimur o no lo es. Quebradero que no, pero un tema de debate constante sí. Bueno, nosotros decimos que necesitamos, si queremos descarbonizar el transporte, de todas las energías existentes. En Dilfrimur hoy, y creo que somos la única empresa en España, ofrecemos 5 energías distintas para mover nuestros camiones a nuestros clientes. Y en breve vamos a ofrecer la sexta. Es decir, ya estamos en disposición de que nuestros clientes puedan descarbonizar con 6 energías en breve. Cada energía tiene, como decían bien, tiene su coste. El descarbonizar no es gratis y esto la sociedad debe saberlo. Es decir, porque todos vamos a terminar pagando en el producto, en el consumo de cada día esa descarbonización. Pero si queremos salvar el planeta, tendremos que invertir en esa solución. Por lo tanto, el cliente de Dilfrimur tiene 5 TCOs actualmente de descarbonización, de energías alternativas, y 5 precios distintos. Y cada energía tiene su autonomía, su problemática de recarga, tiene su huella de carbono, pero es el cliente que es el que paga, el que tiene que elegir cómo quiere hacerlo en su cadena de suministro. Nuestro objetivo es tener el conocimiento, el know-how, la infraestructura, los vehículos y poder ofrecerle al cliente esas alternativas. Pero finalmente, seguro que siempre, en todos los que estamos en la mesa, quien paga es el que manda y es el que elige. Claro, y a todo esto que usted dice, Juan, quizá habría que añadir que también es necesario, pregunto, un marco regulatorio, fiscal... lamento que el secretario de la Agenda no le permita escuchar la opinión de los empresarios, ¿no? Pero le va a llegar. Espero que le llegue el mensaje. Sí, necesitamos un marco que hoy no está totalmente definido. Estamos esperando que Europa defina de una forma clara si va a medir del pozo a la rueda las emisiones o solo en el tubo de escape. Eso es muy importante para decidir qué vehículos tenemos que comprar para los próximos años, y esto aún no está claro. Tenemos que también que terminar la zona de bajas emisiones, que no tampoco termina de estar totalmente claro y definido, y que nos gustaría que fuera un mercado común, es decir, una seguridad jurídica y parecido en todas las ciudades. Y todo esto está todo mezclado porque también parece ser que Europa tampoco nos quiere dejar compensar a las empresas de transporte. Es decir, que solamente nos quiere para recaudar. Es decir, que nos den la oportunidad, como van a darle a los aviones, a los barcos, de poder compensar. Pues parece ser que en el transporte por carretera eso no va a ser así. Entonces, me gustaría que el secretario de Estado esto lo analice, nos diga a los empresarios, a los que tenemos que invertir todos los días en la renovación de la flota, porque nosotros renovamos la flota todos en un plazo de 2-3 años, por tanto tenemos que tener decisiones claras y seguridad jurídica para esa renovación, para esa inversión. ¿Comparten la opinión, por ejemplo, de Juan de Dilfrimur en el sentido de que es necesario ese marco que sirva un poco de orientación y de ayuda a las empresas del sector? Sí, sí, es que no tenemos ni el marco de Europa se hace de Europa y se olvida que muchas veces las grandes flotas de Europa están en un rincón de Europa que se llama Murcia, que se llama Almería. Y hasta en la regulación de los tiempos por conducción del conductor, se piensa que el conductor sale de Hannover o sale de Eindhoven, cuando el conductor en Europa sale de Almería, de Murcia, cada vez más de Algeciras, porque viene de Marruecos. Y no se está, no se tiene la percepción a la hora de regular de dónde vienen los conductores, de dónde vienen las empresas de transporte, qué productos llevan para abastecer a toda la cadena de distribución de Europa. No se tiene en muchas cosas, en los gravámenes de autopistas o, por ejemplo, en episodios que estamos viendo recientemente con la huelga, no se permite la libre circulación de personas y mercancías. Muchas veces nosotros, si a los españoles parece muchas veces que nos cuesta que nos oigan en Europa, imagínate al transporte, que directamente se nos ve como un terrorista contaminante, y al revés, nosotros lo que somos es abastecemos las necesidades primarias de la población, tanto en alimentos, en mercancías. Muchas veces eso nos falta un poco la salvaguardia, la seguridad, la protección de Europa
notamos en la pandemia, fue ahí un oasis en el desierto, que éramos resilientes, que éramos un sector que había que proteger, pero una vez que pasa la pandemia, una vez que nos olvidamos de todo eso y que volvemos a tener las estanterías de los supermercados llenas y las farmacias con el medicamento en menos de 3 horas a disposición, se nos olvida de lo que es el transporte. Uh-huh. ¿En Grupo Caliche tienen ustedes también esa sensación, esa percepción de carencia de esos marcos regulatorios? Sí, nosotros somos de la misma opinión y aparte, bueno, pues si hablamos de qué tipo de política fiscal, pues debería de ser una política incentivadora frente a la política sancionadora que actualmente existe. Entonces, bueno, pues incentivar de forma directa. ¿Cómo? Pues con menores cargas impositivas, subvenciones. Si tienes que invertir en convertir tu flota en una flota más sostenible, eso es un esfuerzo continuo para la empresa. Hoy se produce la paradoja de que el producto ecológico o sostenible es más caro que el producto normal, con lo cual va totalmente en contra de lo que es el espíritu de la sostenibilidad. Debería de ser más económico para promover esa sostenibilidad. Y para promover esa sostenibilidad hay que ir al origen. El origen es el campo y el origen es el transporte. El transporte está en medio de todo. Sin transporte, no sé si va a sonar un poco raro, pero prácticamente no hay nada. No nos podemos imaginar un mundo sin transporte, ni terrestre, ni marítimo, ni aéreo, ni personal. Con lo cual, en el tema del transporte terrestre, política de incentivos, subvenciones, seriamente acometida, primero por el Estado, después en Europa, y de este modo se pueden aquilatar costes. ¿Y Andrés, desde Primafrío, qué opinión tiene? Sí, totalmente de acuerdo. A modo de ejemplo, hablando de eléctrico, de gas y de tren, hace un año pusimos en marcha un proyecto conjuntamente con un cliente. Conseguimos el apoyo, que es de agradecer, y la ayuda de la región de Murcia. Entonces, se trata de que un camión eléctrico hace la recogida en local, por lo de la autonomía, luego una tractora de gas sube hasta la frontera francesa para montar el camión en un tren, porque aún aquí no tenemos tren. El corredor no sé cuándo llegará, pero aún no ha llegado. Claro, todo eso es una operativa que a nivel es muy limitada en capacidad, porque se puede hacer lo que se puede hacer, no se puede hacer con todas las entregas por los plazos de entrega, pero te das cuenta que es una operativa muy costosa. Entonces, lógicamente, el cliente ha querido hacer una operación de marketing y ha entrado en la operativa, pero esa no es la transición ecológica que necesitamos. Entonces, por supuesto que necesitamos un marco fiscal, necesitamos apoyo de las administraciones y necesitamos que Europa, donde se legisla, que como bien se ha dicho, se legisla en el centro de Europa y nosotros estamos en el extrarradio, y eso se olvida muchas veces. Entonces, se marquen cómo se va a medir, cómo se va a regular y que haya incentivos. Y luego, lógicamente, tiene que haber una regulación, porque si se hace algo no puede haber dos velocidades. Tiene que ser la misma velocidad del patrón. No podemos convivir. Yo la pregunta es, ¿un tipo de camión que convive con el otro en el mercado sería desastroso? Entonces, yo creo que las decisiones que se tengan que tomar hoy o mañana son fundamentales en ese tema y van a marcar el devenir y el futuro de muchas empresas y de un sector. Hablando de marcos y de normas comunes, estamos a las puertas de las elecciones europeas del próximo domingo. Y yo me pregunto, ¿qué reivindicaciones o qué propuestas podríamos elevar hoy para acabar con el sempiterno problema de los bloqueos de carreteras cuando los agricultores o los transportistas de tal o cual país deciden mostrar su malestar por cualquier cosa que les pasa y lo deciden hacer generando una conflictividad importante, muy importante? ¿Se les ocurre propuestas que podamos elevar hoy para que se trataran en las Cortes Europeas y se pudieran implantar? Muy fácil, muy fácil. Muy fácil. ¿Perdón? Muy fácil. Sería muy fácil. El sector del transporte por carretera es estratégico. Por lo tanto, hay que defenderlo y que haya libre circulación garantizada siempre. Y no puede ser que cualquier sector, con todo el respeto del mundo, por el sector que sea, vaya a la carretera a cortarla. Pero es que cualquier manifestación corta la carretera.
¿Por qué? Porque el efecto en televisión, en los medios, la falta de abastecimiento, lo tienen garantizado. Entonces, si Europa dice que el sector de transporte es estratégico y que bajo ningún concepto se puede cortar una carretera, pues... Hay quien propone que se establezcan unas vías, una serie de vías que sean de alguna forma blindadas. Esas no se pueden cortar. Efectivamente, los ejes principales... ¿Estamos hablando de eso? Correcto, totalmente de acuerdo. Totalmente. Y menos, no, no sé si habéis visto la última foto, habían 30, 40, 50 agricultores cortando una frontera entre España y Francia. No se puede consentir. Efectivamente. ¿Alguna opinión por aquí? No, lo que ha dicho Juan, y tiene razón, es lo que decía yo antes, que tenemos que proteger a un sector que es vital, igual que protegemos la sanidad, igual que se hace en políticas, por ejemplo. A nadie se le ocurre taponar el paso por una autovía de una ambulancia, porque es un soporte vital básico, como se dice. Igual, nosotros, posiblemente, todos los camiones que vienen de España o que cruzan Francia, la mayoría llevan a alimentación, pero es que en Europa... La mayoría de los transportistas murcianos estamos todos ya llevando farmacia. Entonces, que se proteja a un sector como nosotros, que es un sector, no olvidemos que es básico, pero también es muy sensible. Es decir, es lo que decía Juan, es muy fácil cruzar un tractor en la autovía y ya está la autovía cortada. Aparecen tres energúmenos, esperan que llegue la televisión y después vuelven a abrir la carretera. Entonces, utilizarnos a nosotros, utilizar las redes de abastecimiento de los supermercados, de los grandes centros de distribución europeos para sus manifestaciones está muy bien, pero yo... Le incito a todos que vayan al Congreso de los Diputados en España o a la Asamblea Francesa y lo corten porque está más chulo. París y el Centro de Madrid son más atractivos para hacer manifestaciones y se vayan ahí y manifiesten lo que quieran manifestar. Diego. Bien, pues estando de acuerdo en todo lo que he oído, la verdad es que blindando o una serie de rutas estratégicas, pues llegaríamos a solucionar una parte del problema. Luego también, Caliche siempre está, siempre apoya al campo, ¿no? Al fin y al cabo, el campo tiene unos problemas similares a los que podemos tener los demás. Es uno de nuestros proveedores a nivel comercial. Evidentemente, nosotros transportamos sus mercancías perecederas, las repartimos por toda Europa, todos los que estamos aquí. Y lo único que pediríamos es que existiera un cauce apropiado para que los agricultores y sus asociaciones dirigieran pues, esos problemas a la administración apropiada y que fueran escuchados. Porque aquí no es solamente un problema del agricultor, es un problema también de la administración que debe de saber cuáles son los problemas de ese sector y los problemas que provoca cuando hace este tipo de huelgas. Con lo cual, debería de ser llamado también un sector estratégico. Porque si no comemos, no, si no producen, no vamos a transportar nada. Si no transportamos, no vamos a comer. Creo que debería de estar un poco todo unido y evitar ese tipo de conflictos. Yo me imagino que la figura de un director de operaciones, como es su caso, Andrés, es el que, permítame la expresión coloquial, se come este marrón cuando ocurre más directamente, ¿no? Sí, pero bueno, también es verdad que nos sentimos muy identificados con los agricultores. No hay que olvidar que somos lo que somos porque vamos de la mano de la agricultura. Sí, es verdad que la agricultura en España y sobre todo en el sur de España ha sabido desarrollar una agricultura capaz de producir cantidad y calidad. Nosotros hemos sido capaces de desarrollar operativas que han permitido y que permiten comercializar ese producto. O sea, el uno sin el otro no podemos vivir. Entonces, nos identificamos bastante con ellos. Si es verdad que nos miramos un poquito en el espejo y decimos posiblemente los problemas que ellos tengan son parte de los problemas que tenemos nosotros. Ahora bien, hay una cosa que es inaceptable, es que siempre seamos rehenes de cualquier negociación, de cualquier conflicto. Es muy fácil cortar la Junquera, Irún, con tres tractores, dos gabarras viejas, se corta. Y luego pues, hay miles de camiones y ya no son las pérdidas, porque todo esto se vende muy bien, pero no son las pérdidas que tienen las empresas. De hecho, dicho sea, jamás hemos sido compensados por una pérdida de una huelga. En fin, si alguno lo ha sido, que lo diga, pero vamos, yo en 40 años no lo he vivido. Pero, ¿y los conductores? O sea, tenemos conductores que están en condiciones que no son humanas, hay que decir las cosas como son, vale, si están una hora, bien, pero cuando están un día, dos días y semana en la cabina de un camión a orillas de una carretera, o sea, yo
lo tengo muy claro, hay que exigirle a las autoridades nacionales, a Bruselas, que hay que respetar la libre circulación de mercancías y de personas. No se puede permitir en los tiempos que vivimos esto, porque somos rehenes, ni más ni menos. Nos quedan 8 minutos de charla, pero quiero sacar al menos dos temas antes de terminar. Uno de ellos, yo sé que es recurrente, pero hay que hablar de él, el tema del relevo generacional. Salvo que se estandarice la figura o la imagen del camión autónomo, que ya existe, todos lo hemos visto, pero no se ha estandarizado todavía, yo aún no lo veo, por lo menos de forma inmediata, salvo que eso ocurra, la figura del conductor sigue siendo imprescindible. Y, sin embargo, faltan conductores. ¿Qué está pasando? ¿Qué se puede hacer para estimular un poco a los profesionales de este, del volante? Porque ya los hace la mili. ¿Perdón? Que ya no hay servicio militar. Que ya no hay servicio militar. Si se mira a los conductores de más de 50 años, la gran mayoría obtuvieron su carnet de conducir en el servicio militar. Claro, yo soy uno de ellos. Por no ejemplo, soy conductor, pero no. Y el coste hoy en día de un carnet de conducir profesional es muy alto. Si a eso le sumamos el tema social, digamos que no es un oficio atractivo, pues ya tenemos la bomba de relojería. Y efectivamente no vienen choferes españoles, no vienen choferes, pero no en España, en todos los países. ¿Cómo se puede solucionar? No, adelante. Una de las soluciones, bueno, lo que hacemos con nuestro personal operativo, formación propia, que nosotros participemos de la formación de esas personas, y cuando digo participemos, incluso económicamente, que podamos tener como nuestras escuelas participar de eso, pero claro, para todo eso tiene que haber una regulación legal que permita que podamos participar y que esa persona, cuando esté formada, el coste que ha asumido la empresa para esa formación, por lo menos garantice unos años de trabajo en esa empresa, porque hoy no se puede hacer. Yo no veo mucho más opciones. Lo que estamos haciendo todos es pues, buscar conductores, y cada vez vienen conductores de otros países, que está muy bien, pero es que se agotan en todos los sitios. Juan, por ejemplo. Es un problema de muy difícil solución. El joven español o española no quiere subirse a un camión. Y se refugia en otros sectores que son mucho más cómodos, que tienen, porque hoy la calidad de vida importa muchísimo y esto, el sector del transporte no es atractivo. Entonces, cada día más tenemos que recurrir a terceros países. Entonces, en Europa, en España, en Europa, en el mundo, faltan muchos conductores y va camino de faltar muchos más. Por lo tanto, yo no tengo la solución. Dignificar la profesión, mejorar la infraestructura, las áreas de descanso. Es decir, hablamos en las asociaciones como ASTIC, hablamos de muchas soluciones, ¿no? Pero el problema no decrece, sino va creciendo, lo estamos viendo y difícilmente vamos a poder, ¿no?, despertar en la gente de aquí, nacida aquí, el interés por la carretera. Pero bueno, en ello estamos todas las empresas, estamos peleando pico-pala y a ver si lo conseguimos, pero pinta regular. Diego. Yo estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo mis compañeros. Si bien soy defensor de una formación reglada, formación profesional que haga del chofer o conductor un profesional valorado. Es decir, ya me meto en campos como decir que un chofer tiene que tener un salario bueno, bien pagado, en el caso nuestro es así, acoplado absolutamente a convenio, y que tengamos un proceso de recuperación de autoestima de lo que es ser un chofer. Como ha comentado, en fin, el tema de las áreas de servicio, el tema de la atención al chofer como persona. Nosotros en nuestras bases logísticas los choferes tienen sus propias áreas para poder ver incluso con una televisión cómo le están cargando su camión. En fin, estamos hablando de choferes profesionales. Desde luego el perfil que hay ahora es ese. Los jóvenes de ahora no quieren subirse en camión, valoran más su tiempo que el dinero. Estamos en la era digital y en la era de, en fin, del TikTok y del tal, y de las sensaciones fuertes y rápidas. Y entonces, yo supongo que hay otros perfiles que no son así, pero que sí se pueden detectar, revalorizar, mediante incluso campañas de marketing. Y voy a decir algo que a lo mejor, pues no sé, yo recuerdo cuando era joven veía una serie que se llamaba En Ruta.
y veía una serie que se llamaba Camioneros. Bien, la ficción, etcétera, etcétera. Pero eso hizo que hubiera un aumento de vocaciones, porque estamos hablando de no coger un trabajo porque sí, sino tener la vocación de ser eso. Por poner un ejemplo, ¿qué pasa con la hostelería? Bendita hostelería española. Bien, pues es una hostelería que tiene un nivel X. Si tú te vas a una hostelería en Suiza, el camarero o el barman que te atiende, pues oye, te atiende con una presencia de ánimo y una autoestima que es tremenda. ¿Por qué? Porque está bien pagado, porque está bien formado, porque procede de una escuela y es un profesional y así se considera. Y termino. Formación, promoción, buenos salarios y búsqueda de perfiles apropiados. No veo otra cosa. José Ángel, ¿y en SP Solutions cómo van de conductores? Pues vamos como vamos todos, mal. No, al final tiene que ver todo, tiene que ver el enfoque sociológico. Nosotros conocimos casi todo un conductor muy vocacional que, como decíais, venía del servicio militar. Después conocimos un tipo de conductor que era más sacrificado, que quería estar en el transporte porque se podía ganar más dinero que en otros sectores y quería ganar dinero para su casa. Pero es lo que decimos, al final ese espíritu de sacrificio, lo dicen nuestros mayores, se ha ido perdiendo. La gente valora mucho más el ocio. Valora mucho más las tendencias, lo que ve, cómo puede gastar su tiempo. No te hablo ya de solo el transporte, sino cualquiera de los que estamos aquí y asistimos a entrevistas para trabajar en departamentos de tráfico o administración, que antes que el sueldo lo que te preguntan es el horario. Si tú extrapolas eso a alguien que se tiene que montar 8 días en un camión, estar fuera de su casa, como dice Juan, que se paren dos en la frontera, te crucen el tractor y temas por tu integridad física, pues lo tenemos todo hecho. Y lo que decíamos antes, los horarios de conducción y la flexibilidad de horarios. No es lo mismo legislar para un conductor de Centro Europa que para alguien de fuera que le tiene que terminar el descanso haciéndolo lejos de su casa. Es decir, lo que tenemos que intentar es que las administraciones nos ayuden a reportar esos conductores a su casa, que puedan estar más tiempo, que se puedan maximizar los tiempos y optimizar los tiempos de conducción para que demos una vida digna, que se mejore en seguridad también. Es muy importante la integridad física de conductores en áreas de descanso, en áreas de servicio, que un conductor pueda ir a la ducha cada 12 horas, tenga la misma comida y a precio razonable en las áreas donde pare. Es decir, que en todo eso sí pueden actuar las administraciones, evidentemente. Bueno, tenemos que terminar ya, pero no querría finalizar sin volver al título original de esta mesa, que es el panorama actual del sector de las mercancías por carretera. ¿Cómo ven el panorama? ¿Cómo lo definirían? ¿Incierto, peligroso, como un reto, estimulante, ilusionante? No lo sé. Empezamos por Juan, por ejemplo. Yo lo de descarbonizar el sector del transporte es algo necesario, obligatorio y es una oportunidad. Y, por supuesto, nos va a traer muchos retos y muchas oportunidades. ¿Sí? Uh-huh. Diego. Pues para mí, sin duda alguna, ilusionante. Precisamente por lo que ha dicho, por lo que han dicho aquí y también porque lo veo todos los días en la empresa. Lo veo dentro de los equipos que yo manejo, los equipos que manejan algunos compañeros míos, gente muy joven. No nos olvidemos que el chofer es una parte muy importante, pero también hay una enorme carga de trabajo para la gestión de los equipos operativos y gestión de ventas. Uh-huh. Eso también es una cuestión a tener en cuenta. Sin embargo, veo dentro de mi empresa pues, que todos los días me encuentro a la gente motivada, a la gente creativa, que aporta ideas, y eso a mí lo que me da es ilusión, porque veo que va a haber continuidad y que de un modo u otro, o sea, la sociedad va evolucionando y nosotros tendremos que ir asimilando esos cambios e integrándonos en ellos. Los retos, yo lo veo con ilusión. Los retos y los cambios son oportunidades, naturalmente. ¿Cómo lo ve, Andrés? Yo preocupado por lo incierto, pero ilusionado. Es la esencia de nuestro trabajo en operaciones. No podemos pararnos en problemas, tenemos siempre que buscar soluciones. Entonces, sí es verdad que son retos muy difíciles, pero eso también te motiva y te ilusiona, ¿no? A superarte y a que las cosas vayan mejor. Luego, es verdad que la empresa ahora mismo está en un buen momento, estamos la tercera generación que se ha incorporado y eso también le da una fuerza y un dinamismo a la empresa muy importante. Por lo tanto, ilusionante y vamos para adelante. ¿Y José Ángel, cómo lo ves? Pues yo creo que aquí estamos cuatro empresas valientes, en una región que ha sido valiente, que ha sabido sobreponerse a muchas cosas. Una de ellas es la localización geográfica, que es un lastre muchas veces y sobre todo en nuestro sector mucho más.
y que no las empresas de transporte, sino los murcianos, y cada vez se tiene más la percepción fuera de Murcia. Conforme nos ponen más retos, nos ponen más dificultades, sabemos sobreponernos. Todos los que estamos aquí hemos crecido en empresas donde la crisis, como todos los sectores, nos han afectado y, sin embargo, todas estamos en crecimiento, todas estamos aumentando flota, facturación, recursos, empleo, que no se nos olvide el empleo, porque todas estamos creando empleo. Y yo creo que al final no tenemos que confiarnos, pero sí decir que estamos en un sector valiente, en una región valiente. Hablando, ha mencionado usted localización geográfica. Permítame que meta una cuñita. Ustedes están en vísperas de mudanza. Se van a Lama de Murcia, ¿no? No, nosotros seguimos en Zutí porque, bueno, las comunicaciones nos van a favorecer en los próximos años. En Alhama lo que estamos ya trabajando es para tener a finales de año, principio del siguiente, lo que será la mayor plataforma logística de frío del sur de Europa. Y el orgullo no tiene que ser para SP Solution, el orgullo tiene que ser para la región de Murcia, que Murcia cada vez tiene más presencia en el transporte y en el nuevo transporte en el que va aparejado la logística. Antes se movían los camiones, ahora la que se mueve es la mercancía, en un almacén, en un tren, en un barco, en un camión. Muy bien, pues Andrés Valverde, José Ángel, bueno, Andrés Valverde de Primafrío, José Ángel García de SP Solutions, Diego Sánchez de Grupo Caliche, Juan Jesús Sánchez de Disfrimur, muchísimas. Y lo he dicho antes, creo, también vicepresidente de ASTIC, vicepresidente de mercancías de ASTIC, ¿verdad? Así es. Muchas gracias a los cuatro y mucha suerte y mucho éxito para el futuro, que les necesitamos, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también y el foro continúa. Adelante. Gracias. Es un honor y un privilegio estar hoy aquí, en este momento histórico para la compañía, donde no solo estamos poniendo la primera piedra de una nueva instalación, sino que estamos sentando las bases para un futuro lleno de oportunidades y éxitos. El edificio se ha desarrollado bajo tres pilares fundamentales: seguridad, sostenibilidad y tecnología. Lo que realmente hace especial a este proyecto es el equipo humano que ha trabajado y trabajará en múltiples direcciones y empresas, fruto de cuyo esfuerzo hoy comienza a materializarse ese sueño. Un hito más que significativo en el crecimiento y en el desarrollo de nuestra empresa, de SP Solution. Hoy celebramos algo más que el inicio de una nueva planta. Conmemoramos el espíritu de SP Solutions, que trasciende los límites convencionales para alcanzar una nueva dimensión como compañía. Juntos continuaremos escribiendo el futuro de SP Solution, con éxito, sostenibilidad y excelencia. Alhama de Murcia lidera una vez más el camino hacia la industrialización en la región de Murcia. Cada uno de ustedes contribuye de una forma u otra a nuestra historia, tanto la escrita como la que está por escribirse. Hoy nos reunimos aquí para dar inicio a un nuevo hito en SP Solution. Todo estaría haciendo posible que desde hoy esté más cerca el futuro soñado de SP Solution.
Summit 2024, transporte y logística. Llega el momento de hacer una entrevista en este formato. Nos acompaña Anthony Renton, que es el CEO de Brio. Un aplauso también para él. Organización, y bueno, quiero que me lo expliques un poco mejor, que acompaña en todo el recorrido a las empresas de transporte. Bueno, Anthony es originario de Escocia, ahora le preguntaré por qué llega a la región de Murcia y cómo se funda todo esto. Yo te conocí en 2020, premio joven empresario, con la gente de AGE, pero cuéntanos, lo sabéis, pero ¿qué es lo que hace Brio? ¿Cómo es ese acompañamiento? A todos, primero y importante agradecer la invitación a Murcia Elite y Murcia Diario y también para poder escuchar realmente la primera mesa que hemos tenido esta mañana, que ha sido muy interesante. Y la importancia un poco sobre el transporte en general. ¿Qué hace Brio? Brio es una empresa de servicios. Es una empresa dedicada al sector de transporte. Más del 90% de nuestros clientes están aquí en España, por toda España, y nosotros facilitamos servicios, ofrecemos servicios como las tarjetas de combustible, el pago de los peajes, la recuperación de impuestos intracomunitarios y los seguros, entre muchas más cosas. ¿Y cómo fue el inicio de todo? Porque creo que tú estás en unas gestiones para ayudar la compra de una estación de servicio en Francia. Y a partir de ahí, ¿cómo llegas a la región de Murcia? Un amigo de la familia compró una gasolinera en la zona de Dune, la parte importante de Calais, y compró también la base de datos. Todos estos clientes que repostaban en esta gasolinera pues tenían derecho de recuperar el IVA y otros impuestos más en Francia. La mayoría no tenían idea hace 20, 25 años que que podían hacer esa gestión. Y al final era casi un 20% del gasto. Y empezamos nosotros ofreciendo el servicio de recuperación de impuestos a empresas, sobre todo en la región de Murcia, donde hay esa concentración tan importante de transporte por mercancías. Y fue ahí donde íbamos añadiendo más productos conforme como iba pasando los años. ¿Y por qué fue la región de Murcia? Precisamente lo que hemos escuchado esta mañana, por la concentración de empresas aquí, por la importancia que tiene Murcia en el sector. Empresas emblemáticas, hemos tenido aquí muchas presentes, pero muchísimos autónomos también, muchísimos pymes que se dedican a este sector. Y vi una oportunidad y también ha ayudado el sol y la buena compañía. Sol y frío, ¿eh? Porque ahora escucharlo de Alhama de Murcia, tremendo que tengamos aquí, vayamos a tener el mayor punto al sur de Europa de ese tipo de instalaciones. Es una auténtica pasada. Me hablabas, Anthony, de los servicios que dais a las empresas. Vamos a imaginar que yo soy de una empresa, hay una plataforma, o sea, ¿cuál es el día a día de trabajar con vosotros? ¿Cómo es el sistema? La idea principal es ser tu copiloto, ¿no? En el viaje, de acompañar. A través de nuestro sistema que se llama Copilot, el cliente puede solicitar los servicios que necesita, activar países, desactivar países, controlar los consumos diarios, sea de peaje, sea de gasoil, visualizar, gestionar, descargar todos los informes que necesita para la flota, gestionar básicamente su negocio de forma fácil. Para los 8 servicios línea de negocio que tenemos nosotros. Oye, además también habéis sido reconocidos por Great Place to Work como una de las mejores empresas para trabajar en toda España. ¿Cómo se trabaja ahí en Brio? ¿Qué es lo que hacéis? Pues para nosotros tenemos claro que la responsabilidad empieza en casa. Nosotros nos dedicamos mucho tiempo y muchos recursos al bienestar de nuestro equipo. El empleado tiene que levantarse por la mañana motivado, quiere aprovechar lo máximo de su talento. Y entonces hemos conducido todo esto hacia vamos a inaugurar este mes de junio nuestra nueva sede en Molina, donde realmente el empleado es el centro del diseño de este edificio. No solamente es trabajar, trabajar y trabajar, que es importante, está claro, pero también que es un espacio donde el empleado se siente cómodo,
que realmente puede hacer su trabajo, pero también con la conciliación familiar muy presente, con la flexibilidad en el horario muy presente también. Y buscar, siempre estamos buscando maneras de mejorar la experiencia, porque al final pensamos que Brio People o Brio las personas es clave para nuestro negocio. ¿Cuánta gente tenéis ahora mismo trabajando con vosotros? 80 personas más o menos dedicadas a lo que es un servicio, a una empresa de servicios. Entonces, lo que es importante, la experiencia para nuestros clientes, es que no es una empresa que tiene a lo mejor 10 personas dedicadas al servicio. Nosotros tenemos 80 personas cogiendo el teléfono, resolviendo problemas y buscando soluciones. Una respuesta inmediata, que al final sí. Es lo que exige el cliente, ¿no? Exactamente. Todos sabemos y hemos escuchado esta mañana la exigencia que tiene el cliente de recibir la mercancía en cero tiempo, pues requiere un equipo detrás, una empresa y empresas de servicios detrás también, que ofrecen soluciones inmediatas, que apoyan el transportista 24/7 y que también está la sensación de que si estoy en Luxemburgo, no puedo repostar, ¿qué hago a las 2 de la mañana? Llamo Brio. Ahí estamos. Te quería preguntar por tu figura como jefe, como líder en este caso, ¿cuáles son las características que debe tener una persona que esté en tu posición? Ya no sé si al margen luego, en Navidad, en la cesta de Navidad metes ahí whisky escocés para que los trabajadores estén un poquito más contentos. Pero ¿cuáles son, Anthony, las características? Presencia, la escucha activa, una personalidad que realmente... mi empresa no soy yo, mi empresa es el conjunto de personas que trabaja en Brio. Y entender bien que una persona puede ser muy diferente a la persona al lado, pero que al final tenemos que buscar la manera de exprimir a esa persona, de buscar su talento y entender que su mañana o su futuro es muy importante para él o ella, y esto significa que tener un plan de desarrollo profesional muy adaptado a la persona. Y creo que con esa filosofía hemos podido mantener el equipo tantos años y tenemos un equipo ya, personas con más de 17 años trabajando en la empresa. Sí, el sentimiento de pertenencia, ¿no? Lo más complicado es encontrar a un trabajador, a una trabajadora que se levante por la mañana con esa misma motivación que se puede levantar Anthony, que al final es el CEO de la empresa, ¿no? Saber la estrategia, hacia dónde vais, que la persona se sienta importante. ¿Son más de 15 años o 15 años los que lleváis ya? 17 ya. 17 años. Si miras hacia atrás, antes lo he dicho, ¿no? Vamos a volver a la infancia. ¿Cómo era Brio y cómo es ahora? Y me hablabas de la reciente inauguración del nuevo centro. Sí. Brio ha evolucionado con el sector, realmente. Me acuerdo perfectamente muchos autónomos pymes que mandaron al principio sobres grandes de tickets, de compra de gasoil o cualquier otro gasto en extranjero. Y nuestro trabajo era organizar estos tickets y presentar expedientes para recuperación de impuestos en los diferentes países en Europa. Ahora se ha profesionalizado muchísimo el sector. Estos tickets ya casi no existen. Clientes ya tienen formas de pago mucho más organizados, donde tienen facturas, donde recuperan estos impuestos más rápido y con menos coste. Y creo que Brio ha evolucionado también en ese aspecto. Se ha profesionalizado muchísimo, dedicando mucho tiempo al servicio que nosotros queremos dar a nuestros clientes, porque el cliente exige cada vez más un servicio profesional con respuesta y sobre todo con opciones, que no es hoy en día la palabra multi en nuestra empresa es muy importante, multired, multisolución, multiplataforma. Y nosotros, nuestro desafío, lo que tenemos que conseguir realmente es acompañar al cliente siempre y buscando soluciones inmediatas, pero también que no se quedan cortos o no se quedan parados en el camino. Me hablabas también de los inicios, de esos tickets, los sobres, ahí sería una auténtica locura. Ahora lo que se busca habitualmente en todo tipo de empresas es acortar ese tipo de procesos que antes eran muy manuales. Y ahora ya con la tecnología, incluso con la inteligencia artificial, son procesos que se tardaba antes mucho tiempo y ahora están muy automatizados. También a nivel tecnológico habéis ido creciendo. Sí, muchísimo. Y sea nuestra plataforma de gestión de flota, Optimo,
sea nuestra plataforma Copilot. Hay que automatizar lo máximo, está claro, para poder dedicar tiempo a lo que es importante. Las gestiones que requieren mucho tiempo muchas veces no son productivas y hay que buscar soluciones con partners, con diferentes empresas o internamente, soluciones que realmente dejan mi equipo trabajar, coger el teléfono, resolver problemas en carretera de nuestros clientes, acompañar y que el sistema informático pues trabaja por sí mismo. El cliente también tiene que tener esas opciones que hoy en día, si no tienes la aplicación en el móvil para la búsqueda de estaciones de servicio, los precios de gasoil, pues no puedes tener una, no puedes hacer una buena elección muchas veces de dónde vas a repostar o cómo vas a repostar el camión. Y esto realmente al final se queda en margen. El margen está afectado si el chofer decida por su cuenta de ir a una estación donde el precio son 8 céntimos más caro que mi precio. Pues mi trabajo es asegurar que tiene todas las herramientas disponibles para tomar buenas decisiones. Y van a optimizar al máximo ese recorrido, consiguiendo sacar el mayor margen de ese trayecto con respecto a la mercancía y lo que estén transportando. Te quería preguntar por esa nueva sede ubicada en Molina. No sé si habéis inaugurado ya o estáis terminándola cuando inauguráis y que nos intentes llevar hasta ella y contarnos cómo es. Pues arriba tenemos un huerto, que nosotros, imaginaros que tenemos placas solares por todo lado, un huerto también, la gente, los trabajadores han ya cortado, o han tenido ya 3 o 4 cosechas de verduras y todo eso. Pensamos que el empleado debería participar en este espacio y que debería tener la posibilidad de usar los espacios de descanso, como el comedor o la gradería detrás, de desayunar bien, en condiciones, con productos naturales, y nosotros ponemos esto a su disposición. También tenemos un salón de actos para hasta 150 personas, donde queremos involucrar más empresas de la zona, de usar estos espacios también, y realmente creo que el concepto principal, al centro de todo, es la responsabilidad y no hay otra cosa. Que la inversión que hemos hecho tanto en el equipo durante todos estos años y en el edificio es una continuación de ese pilar tan fundamental de nuestra RSC. Pues Anthony Rento, muchísimas gracias por estar con nosotros y que os vaya genial con este crecimiento de Brío y con lo que estáis haciendo. Un placer. No te marches porque quiero contaros también lo que vamos a tener enseguida en este foro. Hablamos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La tenemos ahí en marcha. Yo cuando hace unos años hablaba de la Agenda 2030 parecía que quedaba mucho, pero quedan 6 años. Lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Vamos a hablar de la necesidad de implantar nuevas infraestructuras, de la electrificación, de la conciencia, de la opinión pública. Y lo hacemos enseguida también con Eva Franco, que va a estar moderando la siguiente mesa, el siguiente panel, que es la directora de Comunicación, Sostenibilidad y Acción Social en Hidrogea. Y antes también, atentos a este vídeo. Una situación estratégica en las principales rutas comerciales. Capacidad de transformación, accesibilidad, servicios de primer nivel. Son las ventajas que hacen de Cartagena el puerto de referencia del sureste español. Pero el puerto de Cartagena es eso y mucho más. Un puerto que crece y se adelanta a las necesidades de su entorno. Motor de una economía viva que genera empleo y desarrollo para toda una región. Un puerto moderno que mira al futuro. Cartagena tiene 2 puertos en 1. La Dársena de Cartagena es una plataforma logística y comercial única para mercancías y pasajeros. Cada año crecemos en volumen de toneladas manipuladas en nuestra terminal de mercancía general gracias a la diversificación de tráficos, a la captación de nuevas cargas y a unos servicios de calidad con los precios más competitivos del sector. La terminal de contenedores, moderna y polivalente, nos conecta con los principales puertos del Mediterráneo, norte de Europa y resto del mundo.
En el puerto contamos con una terminal hortofrutícola altamente especializada, que es un reclamo para operadores logísticos y exportadores. Somos líderes en el tráfico de ganado, consolidándonos cada año como el principal punto de embarque español de animales vivos hacia otros países mediterráneos. Cartagena es también un referente como puerto de escala y salidas de cruceros. Nuestra moderna terminal da la bienvenida a viajeros que se adentran cómodamente en la zona cultural y comercial de la ciudad para disfrutar todo el año. Porque aquí tenemos de todo, menos invierno. La amplia variedad de excursiones temáticas convierten cada visita en una experiencia personalizada y diferente. La dársena de Cartagena acoge también el puerto pesquero y deportivo y es sede del arsenal militar de la Armada Española. Con la actividad de la dársena de escombreras, especializada en el sector petroquímico, nos consolidamos como el primer puerto industrial de España. Escombreras es un puerto ágil y moderno que favorece el tráfico de graneles líquidos y sólidos en las mejores condiciones. Alejada de los núcleos de población, pero próxima al puerto comercial, su emplazamiento favorece la instalación de empresas industriales que encuentran en nuestro puerto las infraestructuras logísticas de apoyo para la llegada de materias primas y la expedición de productos manufacturados. Un puerto industrial que apuesta por la sostenibilidad, con actuaciones como los proyectos de las nuevas plantas de producción de hidrógeno renovable, que consolidarán a Escombreras como un valle de nuevas energías y lo convertirá en uno de los principales productores de hidrógeno verde de Europa. Barlomar, la nueva terminal polivalente, aumentará exponencialmente la capacidad de Escombreras, multiplicando por 10 el espacio para contenedores y abriendo el puerto a los portacontenedores más grandes del mundo. Además, permitirá ampliar la capacidad de granel sólido y las líneas de negocio de la industria offshore. Un proyecto estratégico llamado a marcar el futuro del puerto y de toda la ciudad. En nuestra apuesta por la intermodalidad, transportamos gran parte del granel agroalimentario hasta el centro peninsular, también por tren. Ya está en marcha la remodelación que convertirá el puerto seco de Algodor en un centro estratégico de recepción y distribución para llegar a nuestros grandes clientes de cereales de forma más eficiente y sostenible. La nueva zona de actuación logística de Los Camachos, un nodo logístico de primer nivel asociado al puerto y conectado al corredor mediterráneo, dará cobertura a las necesidades de las dársenas de Cartagena, Escombreras y Barlomar. La innovación es un aspecto transversal en todas nuestras actuaciones. Con Cartagena Port Valley apostamos por proyectos innovadores y disruptivos orientados a atraer talento al entorno portuario. En el puerto de Cartagena, el futuro es una realidad que vivimos día a día, mejorando nuestras instalaciones, ofreciendo servicios innovadores y competitivos, aportando las mejores soluciones para empresas, mercancías y pasajeros. Puerto de Cartagena. El futuro, nuestra realidad. Buenos días. Arrancamos este tercer panel de este foro. Mi compañero Fran, que como es compañero, me ha anunciado a mí, pero realmente en este tercer panel tengo dos protagonistas de excepción y que tienen mucho que decir y mucho que contar. Cuando he entrado en los estudios desde cero, la verdad es que a mí venir aquí también, posiblemente porque soy o he sido del sector, me parece como que es como entrar en Versalles, ¿no? Son maravillosos, pero sí que tengo que decir que el resto de ponentes previos han sido muy discretos porque no se pueden imaginar ustedes el calor que hace aquí con los focos, que esto es lo que pasa en televisión, que tiene que estar bien iluminado, aquí hace bastante, bastante calor. No les descubro nada si les digo que el crecimiento y el futuro de la región se apoya en varios pilares, pero uno de ellos es seguro
el Valle de Escombreras y el puerto de Cartagena. Para hablar de cómo se va a dinamizar o cómo es el futuro para dinamizar la economía regional, pues tengo a mi derecha a Pedro Pablo, que es el vicepresidente de la Autoridad Portuaria. Bienvenido, Pedro Pablo. Buenos días y encantada de estar hoy aquí. Y a mi izquierda está el director de la refinería de Repsol en Cartagena, Antonio Mestre. Muy buenos días. Buenos días. Decía yo que hacía un poco de calor. ¿Me podéis decir vosotros si es verdad o es mentira? Verdad. Un poquillo de calor hace aquí. Estoy segura que el resto de ponentes, mira, Juan Jesús me está diciendo que sí, pero han sido, como decía, bastante, bastante discretos. Para hablar de logística, de movimiento, de transporte, sin duda son, como decía, dos pilares importantísimos, el puerto y Repsol. Ahora vamos a hablar con Antonio de un proyecto de combustibles renovables, que es realmente ilusionante, pero como decía, yo vengo de la comunicación y la actualidad manda. Estos días antes hemos tenido una noticia relacionada con el puerto y con el Gorguel. Por lo tanto, ya lo he hablado con mis dos invitados. Tenía que empezar por Pedro Pablo y preguntarle a Pedro Pablo por esta noticia. ¿Por qué? Porque en la región teníamos un plan de futuro y el plan de futuro, que era bastante prometedor, se asentaba en tres grandes proyectos: el Gorguel, el Corredor Mediterráneo y la ZAL de Cartagena. Y todo eso entroncaba, además, con la anterior mesa y con todo lo que estábamos aquí hablando. Uno de esos bases, una de esas bases para nuestro plan, parece que se ha caído. Y ahora yo digo y pregunto, ¿hay vida después de no al Gorguel? ¿Hay vida o no hay vida? Gracias a Elinde por invitarnos a este foro, gracias por tu presentación. Y también... Bien, decía que gracias a Elinde por invitarme a este foro tan interesante, porque es el tema que el puerto vive su día a día, y gracias por tu presentación. Bien, y decía que habías entrado a saco con el gran tema del Gorguel. Conviene situar un poco las circunstancias, sobre todo por situar al puerto de Cartagena en lo que es para la región de Murcia. El puerto de Cartagena es hoy en día el cuarto puerto en movimiento de mercancías del sistema portuario español, es de los seis puertos que han crecido a nivel de la Unión Europea en el año 2023, estamos ya en el top 20 de la Unión Europea en cuanto a mercancías se refiere. Somos los líderes en graneles líquidos, somos los terceros en graneles sólidos, primeros en ganado vivo, somos de los puertos más rentables. En definitiva, todos estos datos lo que nos sitúan es que somos una locomotora para la región de Murcia. Y de hecho, la región de Murcia, la ciudad de Cartagena, es hoy lo que es porque está el puerto de Cartagena. Hablábamos de que somos un puerto, lo decía el vídeo, somos un puerto con dos dársenas, la de Cartagena, que es la histórica, con más de 3.000 años de historia, y la dársena de Escombreras, más alejada, más industrial. Y ahí tenemos un valle de Escombreras, un valle industrial, energético, muy importante. Pero ese valle es hoy lo que es porque hay un puerto. Si el puerto no existiera, probablemente toda esa instalación de industria no se habría producido. Y todas las sinergias que el puerto ha provocado en la economía regional en cuanto a instalación de nuevas industrias por estar precisamente al lado de un polo comercial como es un puerto, pues eso nos ha configurado hoy como lo que somos. Actualmente el puerto de Cartagena explica en torno a los 15.000, 16.000 empleos, el 2% del desempleo actual. Somos el 4% del PIB regional. Y todo eso decía que nos coloca como esa locomotora. Y esa locomotora, aparte de ser hoy lo que es, lo que pretendía y pretende es seguir apostando por ese crecimiento y acudir a otro tipo de tráficos que hoy a lo mejor no estamos tan bien situados. Y por eso planteábamos la ampliación del puerto con una nueva dársena que es el Gorguel. Hemos recibido, como bien has dicho, hace un par de semanas la notificación por parte del Ministerio donde da por terminada la tramitación del Gorguel.
esa ampliación de esa nueva dársena. Y pues es una mala noticia, pero no solo para el puerto de Cartagena, sino que es una mala noticia para la región de Murcia, incluso yo diría que para España. ¿Y por qué es una mala noticia? Porque la inversión que suponía la nueva dársena del Gorguel y la implicación, importancia que tenía en el impacto en la economía, pues era muy fuerte, es muy fuerte. Estamos hablando de que inyectábamos 1.650 millones de euros en valor añadido bruto a la región, es decir, pasar del 4% más o menos al 8,6% del PIB regional, y generábamos en torno a los 35 o 40.000 puestos de trabajo. Eso hay que ponerlo en contexto, 40.000 puestos de trabajo, si el paro hoy más o menos en Cartagena está en torno a los 12.000 desempleados, o el de la comarca está en torno a los 23.000, o el de la región está en torno a los 84.000, pues 40.000 puestos de trabajo lo podemos poner en contexto, es decir, podríamos dejar el paro en la región en la mitad. Bien, ese impacto que tiene el Gorguel, desde luego, nos permitía además crear una serie de sinergias en lo económico muy importantes, porque somos los líderes en granel líquido, pero por ejemplo en contenedor pues tenemos una presencia muy, muy, muy poco significativa. Y esto lo que nos permitía precisamente es multiplicar por 30 nuestra presencia en el contenedor. Pasaríamos a unos 3,5, 3,8 millones de contenedores desde los 50.000 que se han hecho ahora, en años anteriores llegar a los 100.000, es decir, un salto cualitativo importante. Y además nos permitía también entrar en el transporte del camión, en el RORRO, cosa que el puerto de Cartagena hoy por hoy no está tampoco preparado. Bien, eso nos iba a generar una serie de sinergias, nuevas inversiones alrededor de toda esa actividad económica que hoy pues se ha de momento coartado. En principio nosotros no damos esto por esto del Gorguel por perdido, es decir, bueno, pues dentro de los 14 años que llevamos de tramitación del Gorguel, con infinidad de estudios que se han hecho de impacto ambiental, de afecciones, de compensaciones, de viabilidad económica, técnica, etcétera, prácticamente casi hemos hecho 19 más 9, pues 20 y tantos, 28 estudios a lo largo de esto. Hemos invertido casi 6 millones de euros en estudios para ver todo esto. Lo que tocaba ahora era, pues bueno, seguir con la tramitación, que el Ministerio lo hiciese la consulta previa a la Unión Europea para luego pues declararlo de interés estratégico nacional y ya por fin hacer esa última tramitación con Europa y empezar ya a hacerlo una realidad. Eso ahora mismo se ha coartado. Nosotros tenemos la capacidad de hacer un recurso alzada, que lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque la resolución del Gorguel viene a atender solo cuestiones administrativas. No, esa resolución no atiende a ninguna cuestión medioambiental. Entrar en si el puerto de Cartagena tenía que haber sido el solicitante de esa consulta previa o no, que eso para nosotros entendemos que está superado, no nos toca a nosotros, le toca al Ministerio. O que porque tenemos dos planes directores no podemos continuar con el Gorguel, pues realmente tampoco lo podemos compartir. Es decir, son cuestiones administrativas que vamos a recurrirlas en una primera instancia, y si luego tuviésemos que acudir a los tribunales, pues también lo haríamos, porque entendemos que el proyecto es viable, es sostenible, es económicamente viable. Además, tenemos fondos para poder acometerlo, y la importancia que tiene, no solo para el puerto, sino para toda la región de Murcia, justifica el que lo hagamos. Entonces, bueno, dentro de esos 14 años, pues ahora tenemos una tramitación suspendida, digamos. Nosotros no la queremos dar por terminada y vamos a ver si somos capaces, por la vía de esas ventanas de oportunidad que nos dan los recursos, ver si nos pueden dar la razón, que entendemos que sí, y en cualquier caso siempre tender la mano a que entablar esa colaboración con la Administración para hacer entender que esto es muy importante no solo para la región, sino para España. Por lo tanto, por lo que te estoy escuchando, Pedro Pablo, sí que podemos decir que el Gorguel sí es sostenible. Bueno, es que se ha vendido históricamente que, como nosotros estamos en el puerto está en la Red Natura 2000,
Y eso alguno lo ha vendido como un problema. Realmente es una oportunidad. Es una oportunidad y yo creo que estamos, con este tipo de decisiones que se han tomado en contra del Gorgel, estamos perdiendo una oportunidad. Porque precisamente al estar en una red Natura, precisamente al estar 14 años analizando todo nuestro entorno, las afecciones posibles, cómo estamos nosotros tomando medidas para mitigar las posibles afecciones o incluso para mejorar situaciones medioambientales, etc., lo que estamos perdiendo es una oportunidad de hacer una infraestructura con todas las garantías que nos da precisamente el pertenecer a una red Natura. Y durante ese tiempo donde hemos estado mirándonos quizá con exceso de qué es lo que se podía, qué es lo que no, etcétera, bueno, que tiene su sentido, lo hemos hecho, de acuerdo, pero hemos dejado un tiempo en el que si en el año que el Gorgel se plantea pasaban por nuestras costas, por delante de nuestras costas, unos 14 millones de contenedores, para el año 2025 se estimaba que pasaran por nuestras puertas 30 millones de contenedores, que en aquel entonces todos los puertos de la fachada mediterránea hicimos un análisis para ver cómo podíamos hacer ampliación de nuestros puertos, precisamente para coger parte de esos 14 millones de contenedores. Claro, el puerto de Cartagena durante esos 14 millones ha perdido una ventana de oportunidad por estas cuestiones medioambientales que, sin embargo, pues otros sí que lo han podido ampliar, como puede ser el puerto de Valencia, Algeciras y otros como Tangermed 1, 2 y ahora la tercera ampliación. Hemos perdido esa oportunidad y yo creo que a nadie se le escapa que afecciones en el medio ambiente habrá en Valencia, habrá en Tánger y habrá en todos los puertos. Ellos no tienen la ventaja de pertenecer a una red Natura como nosotros. Y por eso defendemos que el puerto de Cartagena es sostenible, porque todos los estudios que se han hecho, todas las los análisis, es verdad que identifican unas ciertas afecciones, se han trabajado sobre ellas, se ha trabajado sobre las compensaciones y podemos garantizar que lo que vamos a hacer lo vamos a hacer con todas las garantías y además haciéndolo bien. Haciéndolo bien porque está demostrado que lo estamos haciendo bien. En estos 20 años, todas las acciones en el medio ambiente que hemos ido haciendo, analíticas, etcétera, nos dicen que a fecha de hoy nuestro entorno es mucho mejor que antes. Tenemos una biodiversidad espectacular, tanto en fondo marino como en tierra. Y además han ido mejorando incluso después de haber hecho la ampliación de escombreras. Hemos hecho la ampliación de escombreras y lejos de ir a peor, ha ido a mejor. Con lo cual, lo sabemos hacer, creemos que el Gorgel es sostenible y, como decía, es económicamente y financieramente también sostenible y además tenemos fondos para acometerlo. Ahora vamos a hablar de todo lo que hace el puerto en una labor, como decía, de sostenibilidad, de biodiversidad y una labor medioambiental, porque más allá de ese Gorgel que estábamos hablando, el puerto de verdad que es ejemplo de gestión sostenible. Y mientras que se aclara todo esto que nos está contando Pedro Pablo, lo que tenemos claro es que el transporte por carretera sigue adelante. En Hidrogea, que también nos dedicamos al transporte, pero no de mercancía, sino de agua, siempre decimos que somos una empresa medioambiental, siempre decimos que en un futuro, que es ya un presente, las empresas que no sean sostenibles no podrán ser viables y no podrán seguir adelante, no serán competitivas. Y para que sean competitivas, pues ahí está Repsol, y Repsol, Antonio, ha puesto en marcha pues un proyecto que es realmente ilusionante, que es el de los combustibles verdes. Es un proyecto, evidentemente, como sabrán ustedes o podrán imaginar, complejo, pero yo lo voy ahora mismo a reducir, iba a decir casi al absurdo, no al absurdo, pero casi. Es algo así como que el huevo frito que yo me voy a freír este mediodía para comerme en mi casa, ese aceite al final puede ir al depósito de un avión con el que, por ejemplo, pasado mañana me voy de viaje de trabajo o me voy de viaje de placer. Está perfecto. La historia del huevo frito, sí. Es que como vengo de la comunicación, muchas veces también hay que simplificar las cosas para que aquí somos todos más o menos expertos y entendidos, pero simplificar las cosas muchas veces también hace que a la gente le llegue mucho más. Así que, Antonio, la parábola del huevo frito más o menos puede servir para explicar lo que nos vas a explicar ahora. Buenos días. ¿Se escucha bien con este micro? Sí, perfecto. Gracias también a Élite y a Murcia Diario por invitarnos a estar en este foro tan interesante.
Nosotros, efectivamente, lo que ya tenemos en el complejo industrial de Cartagena es que estamos produciendo un combustible renovable donde el petróleo no existe en su origen, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el origen, la materia prima con la que estamos produciendo ese combustible renovable? Pues efectivamente, hoy, lo que está hoy la planta produciendo es partiendo de aceite usado de cocina, básicamente. También podemos tratar grasas animales, grasas vegetales, todo lo que son residuos que si no hiciéramos nada se oxidarían o gastaríamos dinero emitiendo CO2 para su gestión como residuos y, sin embargo, tratándolos, no podemos coger el aceite del huevo frito que te vas a freír y meterlo directamente. Hay que invertir 250 millones de euros en tecnología para poder convertir ese aceite usado de cocina en un combustible que todos podemos, si tenemos, por ejemplo, un vehículo diésel o en un avión, utilizarlo directamente sin modificar ningún sistema de combustión. Pero, insisto, hay que usar la tecnología. Es una planta pionera en la península ibérica, es una planta pionera también en Europa. Es además la primera de España, ¿no? Y a mí esto, que soy muy de la región, me gusta siempre señalarlo, ¿no? Que la región muchas veces necesita ser la primera en muchas cosas y ahí con Repsol lo es. Yo creo que igual que en el transporte, que somos una región que tenemos un PIB respecto al nacional muy pequeño, pero es impresionante, ¿no?, la capacidad de transporte que genera en una provincia, o sea, una región uniprovincial como la nuestra. Pues en el complejo de Cartagena, la empresa, tuvimos la suerte de que nos escogiera como centro para implementar esta inversión y es el equipo que tengo yo en el complejo que ha construido, ha recepcionado y ha puesto en marcha de manera exitosa y con seguridad una planta que ya es una realidad, ¿no? Un combustible que está hoy en más de 56, creo que son estaciones de servicio en la región de Murcia. Tenemos que llegar a 70 a final de año y en España estamos en 200 estaciones de servicio, tenemos que llegar a 600 a final de año y seguiremos expandiendo para que el cliente, como decía algún compañero del transporte, elija hoy y ya puede escoger para sus vehículos, para su transporte ligero o pesado, un combustible renovable. Tenéis un plan estratégico hasta 2027 basado en la sostenibilidad. Dos preguntas. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste el desarrollo de ese plan estratégico? Lo primero y lo segundo. ¿Es el principal problema que se encuentra el consumidor a la hora, y el transportista, por supuesto, a la hora de elegir esos combustibles verdes, la falta de suministro o de encontrar en su ruta algún sitio cómodo para poder llenar su depósito? Bueno, si me permites, yo creo que hay dos palabras, lo comentábamos hace cinco minutos con el consejero, ¿no?, que están muy manidas y que las hemos deformado, ¿no?, el ser verde y el ser sostenible, ¿no?, que está en todos los carteles, en todos los foros que disfrutamos semanalmente en cualquier punto de España, ¿no? La transición energética, si me permites, es un tema muy complejo, no es una cosa simple. Y requiere de mucha ciencia y que tiene que estar acompañada de la regulación, por lo tanto, de la política. Nuestros políticos son los que regulan, los que generan marcos regulatorios y fiscales estables. Pero, insisto, tiene que predominar la tecnología, la ciencia para hacerla, ¿no? Estamos hablando de ingentes cantidades de dinero para hacer una transición energética. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí esta mañana, lo que decía nuestro secretario de Estado y nuestros compañeros del transporte, de que no hay ninguna solución 100% óptima, viable y que vaya a ser la panacea en esa transición energética. O sea, necesitamos todos los vectores. Necesitamos la electrificación para determinados usos y transportes. Necesitamos el combustible renovable. Necesitaremos sí o sí durante los próximos años el gas. No podemos, o sea, podemos negarlo públicamente, pero va a ser una necesidad imperiosa. Y tendremos que seguir utilizando en parte los combustibles fósiles que tenemos hasta hoy, que tendrán que ir reduciendo para descarbonizarnos. Por tanto, no hay un vector único y exclusivo, todos van a ser necesarios. Y hay un tema muy importante, ¿no?, en Europa, que es el dichoso trilema, ¿no? Oye, queremos ser verdes, esa palabra de verdes, sostenibles, muy bien, pero queremos una energía asequible, o sea, a un precio razonable. No vayamos a tener que pagar a 5 euros el combustible o el kilovatio hora o lo que sea, ¿no? Todos queremos electricidad barata, queremos combustibles baratos. Y además, que de ser un precio asequible, que yo tenga la capacidad de suministro, como dices tú, en cualquier ruta, de tener puntos de suministro, etcétera, ¿no? Hoy podemos hablar del hidrógeno como futuro, pero no hay puntos de suministro ni lo va a haber en los próximos 10 años, puntos de suministro de hidrógeno. Por lo tanto, cuadrar esos tres vectores es muy complicado. Y luego hay otra parte que yo siempre digo,
la transición energética la pagamos los ciudadanos, no la paga, o sea, los fondos Next Generation no es una máquina que hace dinero y nos la dan para que hagamos cosas. Los fondos Next Generation lo pagamos los ciudadanos. Y cualquier tipo de subvención, cualquier tipo. Por lo tanto, es muy importante que los políticos, las instituciones, las empresas, todos hablemos de la transición energética como algo mucho más allá del corto plazo. Porque, insisto, esto requiere de una planificación del, por lo menos, medio-largo plazo. Hablar de ser cero emisiones netas en el año 2050, que nuestra compañía ya lo puso hace años en su plan estratégico desde el año 2019 y que nosotros hemos apoyado siempre el protocolo de Kioto. Por tanto, nosotros nos definimos como activistas del cambio climático. Queremos ser parte de la solución y no del problema, igual que las empresas del transporte. Pero al final es el ciudadano, el cliente, el que queremos que elija para sus movilidades cuál es lo óptimo para él, porque él paga, él paga. Por lo tanto, pedimos esa neutralidad tecnológica. Porque si una empresa se equivoca, una empresa privada cuando invierte 250 millones de euros en una planta de combustible renovable y se equivoca, si se equivoca lo pagas tú con tus accionistas que te van a pedir cuentas cada año, ¿no? Por tanto, nuestro plan estratégico ahora mismo tiene un titular clarísimo que es la descarbonización de nuestros sites industriales, que llamamos, de nuestras refinerías, lo que eran hasta ahora, para convertirlos en polos energéticos descarbonizados. Pero descarbonizar tiene que ir unido a crecimiento económico, a sostenibilidad del empleo. O sea, no puede ser un fin en sí mismo sin ver qué vamos a perder en el camino. O sea, en España 28.000 puestos de trabajo dependen de los centros industriales que tenemos en Repsol, ¿no? Directos, indirectos e inducidos. En el Valle de Escombreras, y estos son datos de la UPCT, sin contar no solamente Repsol, sino en Enagás, Engie, Iberdrola, en fin, toda la infraestructura energética que hay en el Valle, y por supuesto unido al magnífico puerto que tenemos, que es una suerte, porque esa combinación, como decía Pedro Pablo, si no existe, no genera valor, generamos el 70% del valor añadido bruto industrial de la región de Murcia. Por cada empleo directo del Valle de Escombreras se generan 14,8 indirectos e inducidos. Entonces, vamos a hacer esa transición sin perder ese valor, porque es posible, pero necesitamos ese marco regulatorio y fiscal que sea estable. Al final, la sostenibilidad también tiene que ser rentable para las empresas y para el consumidor. Me están diciendo que no tengo mucho más tiempo, pero sí que me he quedado antes a mitad de preguntarle a Pedro Pablo por ese plan también que tenéis en el puerto de sostenibilidad en el que trabajáis día a día, ¿no? Sí, vamos a ver, efectivamente el puerto trabaja día a día en su plan de sostenibilidad desde hace muchos años. De hecho, fuimos de los primeros puertos. Fuimos dos puertos los que empezamos con los temas de sostenibilidad y somos de los puertos más sostenibles del sistema portuario, ¿no? Trabajamos por dos vías, porque nosotros, por lo que está diciendo Antonio, lo que hacemos es proponer infraestructuras que van hacia la sostenibilidad. Y ahí pues tenemos la conexión que vamos a poner ya a funcionar en el primer trimestre del 2025, la estación ferroviaria de la dársena de Escombreras, que nos va a permitir ya sacar los trenes con mercancía hacia el puerto seco de Algodor, que es un proyecto del puerto de Cartagena para mover cereal, y también para la conexión con el corredor mediterráneo. Bueno, ahí conectaremos con lo que haya, porque hoy por hoy el corredor mediterráneo a la región de Murcia no llega y hay que seguir incidiendo en que el corredor mediterráneo siga hacia aguas abajo y que nos conecte precisamente para todo esto de la sostenibilidad en cuanto a la intermodalidad, que es principal, el puerto esté conectado. Tenemos la zona de actividades logísticas, que también debemos de conectarla por ferrocarril, aunque todavía nos dicen que está terminado el estudio por parte de la Dirección General de Ferrocarriles, pero no sabemos el trazado por dónde va a venir, sería conveniente ese dato conocerlo. Estamos hablando de los Camachos, ¿no? De los Camachos, y además el puerto, pues dentro de esas infraestructuras que está proponiendo, estamos ampliando los racks de tuberías, que lo que permiten es descargar los barcos directamente a las industrias del Valle de Escombreras, y hemos propuesto también conectar la zona de actividades logísticas de los Camachos, también por un rack de tuberías, donde haremos una inversión en torno a los 40 millones de euros, donde además pues no solo estará conectado el barco con el Valle de Escombreras, sino que podremos conectar con las industrias que podamos instalar en la zona de actividades logísticas,
que por la falta de suelo que tenemos en el Valle de Escombreras y en el entorno portuario, pues a través de esa conexión tanto ferroviaria como por tubería, pues vamos a poder trasladar pues todo tipo de líquidos, gases, vapor, frío, y ahí entendemos que hay una oportunidad enfocada a la sostenibilidad. Tenemos la terminal de GNL, fuimos la primera terminal de GNL para hacer bunkering, para ahora la hemos ampliado, nos caben dos, podemos hacer operación con dos barcos, hemos ampliación de muelles. Bien, todas esas infraestructuras van enfocadas también a la sostenibilidad. Pero es que además el puerto de Cartagena tiene infinidad de proyectos e iniciativas dedicadas a la sostenibilidad. Desde los estudios de todo nuestro entorno, tanto en tierra como en el medio marino, de calidad de agua, de calidad del aire, de los fondos marinos, de avistamiento de los cetáceos, de control de especies de aves como el cormorán moñudo, la gaviota pati amarilla. Es decir, tenemos un control sobre todo lo que nos rodea y además tenemos proyectos para ir mejorando todo eso que nos rodea. El más significativo, que ha recibido ya dos premios en el último año, ha sido la reforestación de Posidonia que hemos hecho en aguas portuarias en dos ubicaciones distintas, donde bueno, pues hemos tenido una sobrevivencia de lo plantado en un caso del 77% y en otro caso del 94%, lo cual quiere decir que en las aguas del puerto de Cartagena son de muy buena calidad, porque si no la Posidonia no crecería. Y eso lo que está aportando es mucha vida al entorno portuario. Pero Pablo, yo no sé si el resto de puertos hacen un trabajo con la biodiversidad tan importante como hacéis vosotros. Les decía al principio de este panel que estaba claro que tanto Escombreras como el puerto son dos ejes fundamentales para el futuro de la economía y el desarrollo de la región de Murcia. Tanto como con Pedro Pablo como con Antonio podríamos estar hablando horas, porque los dos tienen un conocimiento increíble de lo que es la economía regional y hacia dónde vamos y hacia dónde va el futuro, pero me están diciendo ya desde hace un ratito que tengo que cortar. Así que gracias a Pedro Pablo y gracias a Antonio, ha sido un placer. Gracias. Y gracias a ustedes por estar atentos en este tercer panel. Muchas gracias. Herbian es una empresa que fue constituida en el año 1984 por sus dos socios actuales y hoy en día está dirigida por la segunda generación. Nos dedicamos al transporte de mercancías por carretera, tanto a nivel nacional como internacional, tanto a carga completa como grupaje y todo mercancía controlada de temperatura. Para ello contamos con una plantilla de 250 colaboradores, como es Olmed, perteneciente al grupo EFAME, Floret, Logifrío, Seur y un nuevo cliente como Mercadona. Y cerca de 200 vehículos, con las últimas tecnologías en transporte. Para ser más eficientes en nuestros procesos, buscábamos un partner que nos acompañara en la transformación digital. Necesitábamos una solución innovadora que se adaptara a la normativa actual y a futuras normativas. Con ese objetivo nos pusimos en manos de los profesionales de OpenTIS. Nuestro principal reto era actualizar el software ERP que necesitaba no solo para adaptarse a la nueva legislación, sino también para seguir avanzando en la mejora de los procesos operativos de la empresa. Después de numerosas reuniones y análisis de la situación, concluimos que la mejor herramienta que podíamos implantar era SAGE 200 Advance, que permitía, por su modularidad y por su escalabilidad, adaptarse a las necesidades que la empresa requería. Antes del inicio del proyecto se detectó el reto de sustituir el ERP actual del cliente, que había cumplido ya su ciclo de vida,
y propusimos AG200 Advanced porque es un software que conocemos bien y sabemos que tiene las actualizaciones necesarias, tanto legales como técnicas, para cubrir todas las áreas de trabajo de Erbian. Como particularidad de este proyecto, podemos destacar la integración que se ha hecho con un software vertical del sector del transporte, en el que unos archivos se dejan a disposición de AG200 Advanced para ser importados, son las facturas, que se contabilizan automáticamente. AG200 Advanced aporta a Erbian eficiencia en los procedimientos, así como seguridad de los datos y de la información tan importante en los tiempos actuales. También ha supuesto una mejora en el desarrollo de los procedimientos para garantizar la satisfacción del cliente y que es uno de los puntos principales que Erbian tiene como estratégico dentro de su compañía. Los beneficios de la implantación de esta solución la hemos notado principalmente en la agilidad de procesos y el ahorro de tiempo. Con AG200 estimamos que hemos tenido un ahorro de un 10% en la gestión de las tareas administrativas. Sin duda, estamos muy satisfechos con AG200 porque es una herramienta que cumple con todas nuestras necesidades. Es una solución con la que podemos crecer y estar actualizados en todos los aspectos normativos. Trabajar con el equipo de Opentis ha sido muy fácil. Ha sido un proceso guiado, en todo momento nos hemos sentido apoyados, respaldados, la información ha sido muy fluida y el proceso ha sido realmente fácil y ágil. AG200 es la solución que necesitábamos y con Opentis tenemos el mejor servicio. Continuamos con otro de los conservatorios que tenemos preparados, conversatorios. Conservar la fauna y la naturaleza, como decíamos antes en el puerto de Cartagena. Las infraestructuras que juegan ese papel tan importante en la logística y sin ellas no existirían esas rutas de las que venimos hablando que sean suficientemente adecuadas para el transporte. Antes con Brío nos contaban cómo conseguir que esa ruta sea la más efectiva para cualquier tipo de empresa. Y hoy tenemos también a tres responsables, cada uno en su ámbito, en su puesto de trabajo, en tres empresas que son referencia en este sector. Tenemos a José Ballesta, le presentamos, es Senior Consultant de CBRE. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Tenemos a Belén Carratalá, CEO de Nava for Wonding. ¿Qué tal? Bien. Y a María Adela de Olano, directora de Sostenibilidad de EISA. María Adela, bienvenida. Gracias. Lo primero también conocer un poco lo que hacéis y como tenéis proyectos muy disruptores, innovadores, muy grandes, quiero conocerlos. Y casi que empiezo por María Adela, que me cuente vuestra experiencia, en este caso en la gestión del centro de transporte en la AP8, en la zona de Guipúzcoa, ¿no? Creo que está. ¿En qué consiste y qué es lo que hacéis, ¿no? Y qué ha supuesto también para vosotros? Bueno, una de nuestras líneas de trabajo, líneas de negocio principales, es la gestión de infraestructuras y ahí se engloba nuestra marca Movitrack. Movitrack es una red de estacionamientos seguros para camiones y uno de esos estacionamientos es justo el que mencionas en el País Vasco, en Astigarraga. Actualmente contamos con 8 instalaciones distribuidas en España. Tenemos en el País Vasco 2, tenemos en Cataluña 2 en la frontera. En Valencia tenemos 2 y tenemos Huelva y Almería también. Entonces, el objetivo fundamental con estos estacionamientos es hacer que el conductor se sienta en casa fuera de su casa. Ya hemos hablado hoy y hemos escuchado en el primer panel sobre todo que los conductores se pasan muchísimo tiempo fuera. Entonces, lo que queremos es que el conductor se sienta, que pueda tener descansos de calidad. Son estacionamientos que tienen vigilancia 24/7. Y entonces su carga está segura. Entonces, en vez de parar en cualquier sitio que están durmiendo, a lo mejor con un medio ojo abierto, pensando que les van a robar la carga, ahí pueden tener un descanso de calidad. Y al mismo tiempo, pueden tener los descansos que la regulación también les obliga, ¿no? Eso, y cuidamos el bienestar de los conductores, que ya hemos visto que es un grupo de trabajadores que actualmente pues no tenemos relevo generacional, tenemos problemas para que tengan buenas condiciones de trabajo, entonces lo que queremos es darles un entorno en el que estén bien, ¿no? Por lo menos cuando paren, que se sientan bien. Adicionalmente,
somos conscientes también de los impactos que estas instalaciones pueden tener en el medio ambiente y en la comunidad donde tenemos la presencia, ¿no? Donde están instaladas. Entonces, las instalaciones, la gran mayoría están, van con paneles solares y entonces tenemos una reducción considerable del consumo de electricidad. Tenemos lavado para los vehículos, para los camiones, con sistema de recuperación del agua. Lo tratamos y volvemos a reusar el agua para lavar y ahí tenemos una reducción de consumo de agua de un 80%. Las propias instalaciones tienen baños, tienen duchas, tienen cocinas. Astigarraga, por ejemplo, tiene un restaurante, tiene un supermercado. Tenemos instalaciones separadas en baños y duchas para conductoras mujeres también. Tenemos un área de gimnasio exterior. Tenemos áreas de televisión, área de estar, donde ellos puedan estar. Y área también para lavar, ¿no? Porque llevan mucho tiempo en carretera y pues, necesitan quizás lavar ropa y temas personales, ¿no? Organizamos también ocio. Por ejemplo, ahora en Eurovisión pues, pusimos un karaoke. Malo, Mariadela, es que no van a querer continuar el viaje. Se van a querer quedar allí a vivir, ¿no? Por lo menos que estén bien atendidos y que cuando estén haciendo sus descansos puedan tener momentos de ocio y de desconectar, ¿no? Y lo que hacemos también, impactamos en la comunidad local, lo que buscamos es tener proveedores locales, por ejemplo, en el restaurante de Astigarraga, que sean proveedores locales los que atiendan el restaurante y generar empleo local, ¿vale? En los sitios donde estamos. Entonces, bueno, básicamente... Genial. ¿Cuántas plazas hay? Pues en el de Astigarraga, no se sabría decirte, no me lo sé de memoria, pero sí tenemos una cosa que hacemos también, es separar las plazas por tipo de carga, ¿vale? Entonces, los que transportan mercancías peligrosas tienen sus sitios donde están, los de cadena de frío, que estaba escuchando esta mañana, que hay un gran centro aquí en Murcia que están desarrollando, pueden enchufar sus cargas, con lo cual también el ruido que generan es menor. Pero el de Astigarraga es bastante grande, no te sabría decir exactamente el número que tiene. Ya había leído, no sé si entre 500, 800, o sea que hay una grandísima capacidad. Brutal lo que estáis haciendo. Belén, también te quería preguntar por vuestro caso y cómo influyen las infraestructuras en la eficiencia de las operativas de empresas como la vuestra. Y luego encima, vosotros que sois expertos en tránsitos a las Islas Canarias. O cuéntame o no. Ah, pues mira, pues eso es lo que tengo yo por aquí. O lo he buscado yo también en... Sí, nosotros nos dedicamos a logística y transporte internacional. Vale. Bien, carga aérea, marítima y por carga por carretera. Perteneciente a una de las empresas de Grupo Alonso, con lo cual contamos también con flota propia de portacontenedores. Las infraestructuras influyen, el impacto es directo, ya que sobre todo nosotros operamos con las terminales portuarias. Con lo cual nos encontramos con un colapso en general muy grande. Si venimos, por ejemplo, desde el 2012, los buques principales oscilaban en unos 10-12 mil TEUs y los actuales son de 20 a 24 mil. Con lo cual las infraestructuras no han crecido a la velocidad que ha habido una inversión y un crecimiento del sector privado. Y eso ha generado un colapso pues, muy grande. Eso se deriva igualmente también, pues bueno, cada recogida y transporte por camión. Nosotros el ratio que teníamos hace 8 años de 1.8 a 2.1 de camión día, ahora mismo lo tenemos en 1.3, 1.5. Todo eso repercute también en coste empresa e indirectamente a la empresa importadora o exportadora. Entonces, pues bueno, el impacto, por supuesto, a nivel de infraestructuras es muy grande. E igualmente las terminales de carga aérea, que nosotros también operamos mucho, hay veces pues bueno, que en Barajas, por ejemplo, hemos tenido que hacer 3 días de retorno para hacer una recogida. Entonces, ¿a cualquier parte del mundo? Sí, nosotros de hecho somos una empresa española, obviamente, pero bueno, estamos afincados en 28 países. Trabajamos mucho con Latinoamérica, con Asia y con Marruecos. ¿Alguna mercancía en especial, la que el cliente demande? Trabajamos, por ejemplo, mucho en la región de Murcia, sobre todo el sector de alimentación. Tanto carga fría, carga seca. Trabajamos mucho también en el sector de retail. Trabajamos pues bueno, en general todos los sectores, pero sí que es cierto que dentro de la compañía, a nivel operativo, hay una especialización de cada operativo en determinados mercados, en determinados tráficos, a nivel industrial, retail, alimentación. Eso un poco también nos da un valor diferenciador a la hora de operar. Se ha dicho en otro de los paneles que sin transporte no hay nada. Y es que si lo pensamos es así. Sí. Porque sin transporte no habríamos llegado ninguno de los que estamos aquí, ni me llegaría la comida
a mi casa, ni a un hospital llegaría un órgano para salvar una vida. Creo que desgraciadamente por el motivo que fue, pero pandemia dio la importancia ¿sí? que la logística tiene a nivel mundial. Obviamente, ojalá nunca hubiera pasado por el motivo que conllevó, pero sí que es cierto que fue, pues bueno, se puso a prueba el sector y las capacidades del mismo y de forma absoluta. José, en vuestro caso hablamos también del crecimiento exponencial del comercio electrónico en la última década. Es una barbaridad. Yo soy muy de comercio local, pero también tengo que decir que compro en Amazon y me sigue alucinando que yo, si lo pides antes de la una, te llega esta noche a las 9 o a las 10. Es alucinante. Y ahí hay una cadena muy importante detrás y están las personas que lo hacen posible. Vosotros, en este caso, trabajáis para esa escasez del almacenaje adecuado. Por ejemplo, habéis montado o habéis buscado todo el espacio que tiene Amazon aquí en la región de Murcia, creo también zona de Alicante, pero cuéntanos, ¿no? ¿Cómo funcionáis? Y bueno, en primer lugar, dar las gracias a Elite de Murcia y a Murcia Diario por permitirme estar y participar en este foro y aprender de todos los profesionales que hay. Vamos a ver, desde CBR ayudamos a las empresas y operadores logísticos en el sector inmobiliario. Dotamos a estas empresas de las mejores ubicaciones y los mejores activos para que puedan desarrollar su actividad, ¿no? En concreto, me preguntas por la operación de Amazon. Bueno, venimos de años de récord de inversión logística a nivel mundial. En concreto, pues grandes operadores, grandes inversores se han fijado en la plaza de la región de Murcia y de Alicante para desarrollar inversiones. Podemos hablar de muchas operaciones, ya habéis hablado de alguna, pero se han hecho muchas operaciones aquí en Murcia últimamente. Y bueno, pues el principal driver de ese boom de la inversión logística ha sido el e-commerce, ¿no? Entonces, se ha demostrado además durante la pandemia, ¿no?, que el activo logístico es el activo más resiliente en cuanto a rentabilidad inmobiliaria en comparación con otro tipo de activos como puede ser el hotelero, las oficinas, el retail y demás. Entonces, eso ha hecho pues que se consolide el inmueble, la infraestructura logística, como un activo premium dentro de los inversores inmobiliarios. O sea, vosotros os llama Jeff Bezos una mañana y dice, oye, búscame ahí cerca del aeropuerto de Corbera un solar muy grande, que queremos estar bien conectados. ¿Cómo es ese proceso de encontrar el espacio ideal? Bueno, al final nosotros tenemos la demanda, la exclusiva de ese tipo de demandas por la empresa que somos a nivel mundial y pues en la región de Murcia, Alicante, me toca a mí lidiar, ¿no? Entonces, pues nos ayudamos de empresas locales, ¿no? En este caso, pues el promotor fue Hispavima, que es un promotor murciano, como conocéis, la familia Vivancos. Y bueno, pues al final buscamos un suelo, buscamos un promotor, buscamos un constructor y les hacemos esos desarrollos, ¿no?, a estos grandes operadores, ¿no? Bueno, genial lo que hacéis los tres y además todo está al final conectado y está conectado con lo que estamos viendo esta mañana dentro de este foro 2024. Yo os pregunto también dentro de vuestro sector específico a cada uno, ¿cuál es el gran desafío al que os enfrentáis? No sé si habláis más bien de ese 2030, o habláis de año en año, de mes en mes, pero esas infraestructuras logísticas en la actualidad, ¿cuál es el desafío? Yo te diría cuatro cosas, y mucho se ha hablado, cuatro o cinco cosas, y ya hemos hablado mucho de eso también a lo largo del día. Lo primero, tenemos un compromiso de la Unión Europea de ser carbono neutral para el 2050. Eso nos condiciona a todos los sectores de la economía. Y para impulsar eso, la Unión Europea está promoviendo un nivel de regulación de tal calibre que nunca antes lo ha habido. Entonces, tenemos que estar viendo, actualizándonos constantemente de todo lo que está saliendo para poder ir cumpliéndolo y atendiéndolo a lo que viene, ¿no? Por ejemplo, va a haber una regulación, bueno, ya está implementada, pero que para el 2040, cada 150 kilómetros tiene que haber un estacionamiento seguro para camiones. No tenemos tanto tiempo para desarrollar esa infraestructura. Otro de los desafíos que tenemos para el tema del desarrollo de infraestructura sostenible es el coste. Y ya lo hemos comentado el día de hoy. O sea, todos queremos ser verdes, pero si no me ayudas a ser verde y a ser sostenible, se me va a complicar un poco, porque mi cliente no va a querer pagar el premium del combustible. Nosotros, particularmente, no somos una empresa que tenga un impacto ambiental muy alto. Tenemos lo más alto para nosotros, por ejemplo, es la flota y la electricidad. La electricidad me sale más cara irme a generación renovable, con lo cual me afecta la cuenta de resultados mucho. Y por mucho que yo quiera y tenga el compromiso de ir en la dirección de ser sostenible, querer ser neutral, si me afecta
mucho a la cuenta de resultados, me condiciona. Y adicionalmente tenemos una flota que estamos constantemente buscando nuevos vehículos, nuevos contratos, entonces tenemos que sacar nuevos vehículos, etc. O sea, es un tema muy activo. Los vehículos, siempre intentamos, nuestra primera opción es que sean eléctricos. Me salen mucho más caros y las aseguradoras me cobran mucho más en el seguro. Con lo cual, aparte de la infraestructura que tengo que tener para la carga, que eso ya es una segunda. Entonces, ¿me estás incentivando, me estás ayudando? Pues realmente no. Entonces, si por un lado tampoco me incentivas y por otro lado tampoco me, ¿sabes? Por mucha motivación que las empresas tengamos y el compromiso de querer serlo, hay un condicionante claro. Y lo último, y un poco en relación también con lo que comentabas de Amazon, y nosotros que vemos mucho el tema de ciudades, hay un gran problema con la última milla. O sea, vamos a electrificar, o sea, es fácil electrificar los vehículos de las entregas de última milla, pero necesitamos organizar esa entrega. Porque la derivada que tenemos es que hay un nivel de congestión de tráfico en las ciudades, en los centros, tan grande, generado por la última milla, que me está repercutiendo en la calidad de vida de mis ciudadanos. Entonces, tenemos que tener, pues, calibrar el qué podemos hacer con última milla, esos compromisos de entregar en menos de 24 horas. Madrid, por ejemplo, ya se está planteando establecer horarios para las entregas de última milla. O sea, no es normal ver tres camiones de Amazon aparcados delante del mismo edificio. Pues es que no es normal. Entonces, con la ZB es como las restricciones para los camiones, para las entregas de última milla, no hay restricciones, entonces vamos todos. Entonces, una solución que es sostenible me está impactando por otro lado. Entonces, tenemos que ver un tema de manera transversal y coordinado. No, y económicamente tiene que ser rentable para la empresa, porque si no, aunque sea a muchos años, si no, no hacemos nada. El otro día justo me llamaba un repartidor de una empresa de mensajería. Digo, voy camino de mi casa. Yo iba por el principio de Murcia, por la Gran Vía, al principio. Dice, yo tengo el coche aquí. Dice, lo que yo tarde es lo que tú vas a tardar. Llegué yo andando hasta la zona del Infante 10 minutos antes que él, con el coche, el tráfico parando, tal, arranca. Y eso es impensable. José, ¿cuáles son vuestros desafíos, ¿no?, a los que os enfrentáis? Sí, bueno, nosotros al final, a grandes rasgos, ¿no?, la guerra de Ucrania pues ha creado, ¿no?, hay una subida de los costes de la energía, los costes de los materiales, los costes del capital, la financiación es mucho más cara. Entonces, esto hace que este tipo de inversiones tan grandes, ¿no?, pues se replanteen muchas veces y se hagan un tipo de análisis más concienciudo del negocio, ¿no? Entonces, pues eso afecta lógicamente a las inversiones y a las rentabilidades de esos activos inmobiliarios para estos inversores, y está ralentizando mucho ciertas inversiones logísticas que podrían haberse producido ya. Belén, bueno, hablaba de la guerra, el de Ucrania. También te puedo preguntar por los momentos convulsos e inestables que se están viviendo en logística internacional, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y también esos retos para una transitaria en un marco actual, donde estamos ahora. Todo es muy cambiante, no sé cómo va a ser dentro de 2 años. Inestable, absolutamente inestable. Y es cierto que en muy pocos años la vorágine ha ido a más. Está claro que el sector de la logística es un sector muy dinámico y en el que tienes que estar muy actualizado. Pero hay algo que es muy crítico y los factores geopolíticos afectan directamente y el impacto es muy grande. Tanto cuando sucede lo que está sucediendo con un canal de Suez que lleva 6 meses en la situación que lleva y pues bueno, ha desmontado todo el comercio internacional, tanto a nivel de costes, a nivel de cadena de suministro, a nivel de tiempos de tránsito, incluso a nivel de desvío a otros mercados por la situación cual es al pasar por el canal. Tanto este es un problema principal, la inestabilidad de costes para todos los clientes. Hay muchas veces que mis clientes me dicen, Belén, es que cada mes la fluctuación es que no es un 5%, es que llega un 80%, un 120%. Y realmente ni las propias compañías navieras saben cómo gestionar en estos momentos de mes a mes, porque es cierto que la fluctuación, el impacto es demasiado grande. Hablamos también de desafíos que nosotros vinculamos directamente con toda la parte de terminales, la conectividad intermodal, da igual sea entre puertos, sea por carretera, sea por ferrocarril. Nosotros toda esa parte de más o menos desarrollo, de más o menos inversión, impacta directamente el servicio que nosotros demos como una empresa de servicios a clientes. Transformación digital. O sea, toda la cadena, y es cierto que también a raíz de COVID, pues bueno, se ha acelerado el proceso muchísimo más,
pero queda mucho camino por recorrer y la velocidad, o sea, cuando ya estás implementando algo es que llega algo nuevo. Entonces, está yendo a una velocidad muy alta. E ir al día con todo, pues bueno, obviamente tienes que estar, pero son desafíos importantes. Y por último, y muy comentado hoy durante todo el foro, la parte medioambiental. Ahora mismo, pues bueno, los estándares más estrictos de emisiones están obviamente exigiendo a los puertos unas tecnologías limpias, con un combustible con menos azufre y unos cambios importantes que todavía en muchos casos no se está preparado, pero se está ya implementando. A partir de ahora va a ir todo muchísimo más rápido. Ya hablan que en 2045 algunos podrán ser inmortales. Habrá que verlo. Así que tampoco, aunque están esos objetivos ahí de 2050, de 2030, según los años y las fechas, a ver qué es lo que va pasando. Os tengo que dar las gracias porque vamos llegando prácticamente al final del foro. Así que gracias a Belén Carratalá, CEO de Nava for Wonding. Gracias por estar con nosotros. A José Ballesta, Senior Consultant de CBRE. Muchísimas gracias. Y también a María Adela de Olano, Directora de Sostenibilidad de EISA, que prometo, aunque no tengo transporte grande, pero haceros una visita allí y por lo menos ver siguiente Eurovisión en el karaoke de allí con vosotros. Muchísimas gracias y vamos con otro de los vídeos que tenemos preparado. En Caliche mantenemos vivas las raíces de un sueño, generación tras generación. Lo que hace décadas comenzó como una ilusión, hoy es el proyecto que une a toda una familia. Ayudamos a las personas a crecer para que puedan cultivar el futuro y hacer del mundo un lugar mejor. Como familia, apoyamos el talento, motivamos el esfuerzo, trabajando para conseguir grandes retos con pasión y compromiso. Unidos, somos capaces de cualquier cosa. Luchamos para conseguir nuevas metas. Queremos conectar a las personas y unir el mundo por tierra, mar y aire. Mirando hacia un futuro sin límites, con ilusión y confianza, a través de la innovación y la sostenibilidad. Caliche, Corporación Familiar. Estamos de vuelta y sería todo un orgullo, después de todo lo que hemos repasado, experimentado y contado en el día de hoy aquí, poder cerrar este summit con las palabras de don Juan María Vázquez Rojas, que es el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. Así que, por favor, consejero, cuando usted quiera. Muchísimas gracias y fuerte ese aplauso. Bien, muchas gracias. Muy buenos días. Permítanme, antes de comenzar, una licencia personal, porque a lo largo de esta mañana, todo el tiempo que he podido compartir, pues en muchas ocasiones no he podido dejar de pensar en mi abuelo, que era conductor, era chofer,
de un camión casi hace 100 años y hacía largos recorridos desde Ailas, que es mi pueblo, pues hasta lugares como Caravaca, Moratalla, Ellín, y hacía ese largo recorrido de transporte en frío, porque lo que transportaban era pescado que se subastaba en los puertos de Ailas, y con este esfuerzo de aquellos medios pues llegaban a lugares que de otro modo hubiera sido imposible llevar esas mercancías. Él, que era innovador, si hubiera podido atender a la sesión de hoy, a estas conferencias que hoy se han dado con la logística, con el transporte, con el que ya no hay distancias, pues desde luego creo que hubiera pensado que lo innovador que era estaba muy por debajo de la realidad, ¿no? Por tanto, ¿qué pasará dentro de unos años? ¿Cuál será nuestro futuro? Pues ese futuro está por construir, y desde luego con buenas ideas, de la mano de la investigación, del conocimiento, de la innovación y de grandes empresas que apuestan por el cambio. Y de eso yo creo que es de lo que se ha hablado hoy aquí. Muchas gracias a la revista Murcia Élite, a Murcia Diario, a T0 por recibirnos en estos estudios, y desde luego pues a todas las empresas que de un modo u otro han participado para poder reunirnos hoy y hablar de transporte y de sostenibilidad. Muchas gracias por la invitación para poder clausurar esta importante jornada, que a buen seguro creo que todos coincidimos de su importancia. Porque algo cambia cuando Difrimur va a contar en su base central de Murcia con el primer cargador eléctrico con más de un megavatio de potencia para vehículos eléctricos pesados en el sur de Europa, y que va a permitir reducir esas cargas de sus baterías en un tiempo importante y ampliar también de este modo con las nuevas baterías las autonomías hasta 300 y 400 kilómetros. Algo está cambiando cuando en la región de Murcia tiene más de un 140% de solicitudes respecto al presupuesto que tenemos asignado por el Ministerio para el plan MOVES 3, o algo está cambiando también cuando uno de nuestros motores económicos, Repsol, en su complejo industrial de Cartagena, pues tiene como objetivo la descarbonización y ser una empresa neutra en emisiones para el año 2050. Y para ello decide tener una nueva planta única de biocombustible, como nos contaba Eva Franco con ese ejemplo gráfico, qué hacer con ese aceite del huevo frito, pero también con un electrolizador único de hidrógeno verde de 100 megavatios, capaz de producir 2 toneladas por hora de hidrógeno verde, y que va a ser además la primera planta en fabricar hidrógeno totalmente descarbonizado de electricidad renovable, en el que no va a intervenir ningún combustible sólido. Esto al final son cambios tecnológicos y no tecnológicos que, como sucede en otros muchos sectores, se adelantan al Ejecutivo, se adelantan al Legislativo y en muchas ocasiones se adelantan incluso a la propia sociedad. Cambios que buscan una respuesta a los cambios que estamos viviendo como sociedad. Cambios regresivos en nuestro medio ambiente, con una sociedad que pide y exige en muchas ocasiones una respuesta que entiende imbricada en la calidad de vida de los ciudadanos y que tiene que venir de una innovación asociada a, por ejemplo, un cambio de modelo energético, un cambio de modelo en la movilidad o nuevas aplicaciones digitales que permitan que seamos más eficientes y más sostenibles en nuestras ciudades. Pero, como decía, cuando la tecnología va a una mayor velocidad a la que las instituciones respondemos, nos exige que todos aceleremos el paso para compasar desde el legislativo con normas adecuadas, desde el ejecutivo con las políticas adecuadas, los cambios que son urgentes para esta gran transformación. Desde el Gobierno de la Región de Murcia es lo que intentamos hacer todos los días, mediante leyes, en muchas ocasiones simplificando, leyes de simplificación administrativa, que han permitido acelerar procesos como algo tan sencillo como es la declaración responsable, que hace automáticos algunos procesos.
que en ocasiones pues, requerían de muchos días, semanas o incluso meses. O como del mismo modo, estamos finalizando en estos momentos un nuevo decreto para entidades de control ambiental, de modo que se agilicen también todos estos trámites ambientales, o como ha anunciado el presidente, una nueva ley de simplificación administrativa, donde, por supuesto, la parte medioambiental constituye una sección muy importante. Por eso es importante una jornada como la de hoy, y para este modo de entender, a caminar, a transitar en esta transformación, con dos denominadores que yo creo que todos coincidimos en ellos, descarbonizar y digitalizar. Pero también hay otros aspectos de nuevos hábitos sociales, nuevas exigencias sociales. La descarbonización de los medios de transporte, el uso de la información digital, la colaboración público-privada, son algunas propuestas frente a los retos con los que nos enfrentamos de la futura movilidad. Entendiendo además que este puzzle, que cada segmento del transporte va a requerir soluciones distintas. La descarbonización no tiene, y aquí se ha dicho, una solución tecnológica única. Y la transformación digital de la movilidad tampoco tiene un único camino, y quiero aquí recordar el proyecto regional de la nueva Agencia Regional Digital, que a buen seguro vendrá a ayudarnos a transitar en este camino, porque cuando la Unión Europea busca alcanzar la neutralidad climática en unos pocos decenios, la movilidad juega un papel esencial en la consecución de estos objetivos. Un 90% de las emisiones con camiones y autobuses para el año 2040, con unos hitos intermedios, desde luego, bien definidos y muy exigentes. Y vamos avanzando, pero no a la velocidad necesaria. A modo de ejemplo, la penetración del vehículo eléctrico ha avanzado en la región 3,3 puntos hasta alcanzar, desde el pasado año, hasta alcanzar el 15,7% del mercado total. Comparando datos del mes de marzo con los del mes de marzo del año pasado, pues se han matriculado un 30% menos de vehículos diésel respecto al año anterior, un 14% menos en gasolina, y los vehículos híbridos y eléctricos han crecido casi un 12,5%. Eso sí, aún la Unión Europea nos dobla y Francia, por ejemplo, nos triplica. La electrificación de los vehículos industriales pues, se encuentra aún en un estado que debe de seguir avanzando, dada la mayor complejidad en dar soluciones a la necesidad de este uso de motorización. En el caso de los vehículos industriales de menor tamaño, como bien saben, está aproximadamente en un 3,7% y no llega al 1%, un 0,7% para los de mayor tamaño, camiones de más de 16 toneladas. Otro punto importante es el parque de los puntos de recarga, que necesita una urgente atención en la región. Había 700 puntos de recarga para vehículos eléctricos al acabar el año 2023, que es apenas un 11,3% de los objetivos marcados por Europa. Y por otra parte, la mayor puntos de recarga tienen una potencia de 22 kilovatios o inferior, y el despliegue de puntos de recarga de al menos 150 kilovatios es fundamental para los vehículos eléctricos. Y lo hemos visto en imágenes esta Semana Santa en la A3, donde se produjo una congestión muy importante de recarga de vehículos eléctricos en el regreso del periodo vacacional. Pero para que esto además sea posible, además de esta atención singular que se requiere, la región necesita ser atendida por el Gobierno de España. Y esta mañana también lo trasladaba. Necesitamos un compromiso indubitado. Conocen que seguimos exigiendo mayores inversiones en la región desde red eléctrica a las estructuras de líneas de alta tensión, de subestaciones, de las posiciones de las subestaciones o de la capacidad de transformación. Ha sido solo un 0,93% la inversión estatal que ha recibido la región respecto a la última programación de red eléctrica, que fue importante, de casi 7.500 millones de euros. Y coincidirán conmigo pues, que es claramente insuficiente para lo que necesitamos y de lo que nos puede hacer competitivos como región energética que somos, porque somos capaces de producir, sobre todo en renovables, y también necesitamos suministrar para una industria cada vez más electrointensiva.
Hemos presentado un programa ambicioso, justificado, ajustado a la nueva programación y que va a requerir de una inversión aproximadamente de unos 250 millones de euros que nos daría una oportunidad de inversiones de hasta 4.500 millones de euros. Gran parte de los proyectos enfocados al Valle de Escombreras, porque necesitamos multiplicar por 10 la capacidad actual, pero también para acabar con el páramo energético que tenemos en grandes áreas de la región, como es el noroeste. Para energía industrial, pero también para lo que requiere la movilidad eléctrica que pretendemos. También se ha hablado aquí del sector marítimo, comprometido también con descarbonizar la actividad. Hasta el 90% de las mercancías se mueven en barco y de ahí que sea estratégico el Gorguel, como se ha comentado, como una infraestructura crítica para el crecimiento de nuestra región y construirlo desde el compromiso de la agencia que regula el transporte marítimo, la Organización Marítima Internacional, que quiere para el 2050 una reducción del 50% de las emisiones respecto al 2008, respecto a la mejora de los sistemas de propulsión, reducción de velocidad, la optimización de las rutas y donde Cartagena es absolutamente estratégica o la utilización de energías renovables. La colaboración entre el sector público y privado es un pilar también crucial para nuestra región y que pueda disfrutar de esa movilidad libre, sostenible. Esta sinergia entre actores es clave, es esencial para impulsar las soluciones innovadoras que hagan realidad este objetivo. Herramientas como la compra pública innovadora en un proceso transformador como este es un instrumento del que disponemos y del que nos puede asegurar esa transformación de la mano del conocimiento de las universidades, de los organismos de investigación, en definitiva de todo el sistema de ciencia, tecnología e innovación y también de la formación de nuestras universidades y no solo de nuestras universidades en diferentes niveles y donde desde luego, y como vengo repitiendo, las nuevas microcredenciales pueden aportar mucho a esa formación tan específica, tan especializada que requieren estos sectores. Voy a ir terminando hablando de los ecosistemas de colaboración. Necesitamos que todo el mundo se aúne, administraciones, universidades, organismos de investigación y todos alrededor de ese sector empresarial, este sector productivo, que necesita de todos para poder innovar y avanzar de forma coordinada en la búsqueda de modelos de movilidad tanto de personas como de mercancías o sostenibles. Ministro Hereu, acabo de anunciar que se publicará próximamente el borrador de la ley de industria. Va a haber, dicen, nuevos sectores empresariales estratégicos, hasta 7, y donde además de la salud, la defensa, las materias primas, el agroalimentario, va a estar la energía, va a estar la movilidad. Por tanto, yo sí que confío que habrá una colaboración entre el Gobierno de España y comunidades autónomas para ir definiendo también estos contenidos de una ley que desde luego va a marcar la actividad para los próximos años. Como oportunidad tenemos con los fondos Next Generation, espero y confío que haya más intensidad en la colaboración entre las administraciones, donde todavía estamos a tiempo de que estas ayudas del IDAE se puedan simplificar, que se reformule, como ha venido pidiendo el sector, el programa MOVES de 400 millones del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible para la renovación de la flota de camiones y autobuses. Bueno, pues vaya a esta renovación cero emisiones, más que para el achatarramiento de la flota, como está sucediendo, ¿no? También ampliando beneficiarios, los PERTEs tan importantes son solo el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, 21.000 millones de euros, donde ya la cuenta la tenemos atrás. En definitiva, son muchos los retos con los que contamos y necesarios los foros como el de hoy, porque nos permite, desde luego, centrar cuál es el camino y desde el Gobierno de la Región de Murcia no puedo más que dar las gracias a todos los que lo habéis hecho posible. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, consejero. Le dejamos que vuelva a su asiento. Seguro que se va a trabajar
desde el sector público-privado, empresas, administraciones públicas, para que esto sea así. Foros como este lo que hace es poner en común todos los puntos de vista y unir todavía más a diferentes empresas y a las administraciones y a los gobiernos. Y luego también recordar que el transporte no deja de ser emoción. Hacía el consejero referencia a la historia de su abuelo, pues pensemos que siempre detrás de cualquier tipo de transporte, mercancía o personas, hay una historia de vida. Dar las gracias a la gente que hace posible que estemos aquí, a la séptima media, estamos por cuarto año consecutivo, y por visibilizar, y en el lugar en el que estamos, tan cerquita, ¿no?, el transporte y también la logística. Gracias a la organización, a Élite Murcia, gracias a Amanda y también a Murcia Diario Digital, a T0 Estudios, me siento la verdad como en casa, y a todos los partners que lo habéis hecho posibles, que sois un montón. EFAME, SP Solutions, Prima Frío, Herbian, Grupo Caliche, Disfrimur, Brío, Séptima Media, Gesa Mediación, Gomariz, Freud, Astic y CETM. Seguimos creciendo e impulsando esta región, la región de Murcia.